think it is a crime loving you dear like I do? If it's a crime that I'm guilty, guilty of loving you. Maybe I'm wrong, grieving of you, grieving the lonely night through. If it's a crime that I'm guilty, guilty of grieving of you. What can I do? What can I say? After I've taken the blame, you say you're through, you'll go your way. But I always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving to feel like I do. If it's a crime that I'm guilty, guilty of loving. Juana, Juana no se mueve, no, no se mueve, no. Me llamo Paco, sí, bueno, Paquito, sí, porque soy el hijo pequeño de la mamá, sí, hombre, la mamá. La que está que si peta, que si no peta. Sí. Llevo toda la vida cuidando de ella. Sí. Ni me he casado ni nada. Y eso que tuve oportunidades cuando era joven. Ah, sí, porque yo he sido joven. Oye, si hasta salía con chicas y todo. Un paseo, una cena. Y cuando llegaba al postre les decía, ah, mira, cariño, a donde vaya yo, la mamá conmigo. Ah, es que salían escopeteadas, ¿eh? ¿No? Y no es que no me quisieran, es que, claro, pues se asustaba. Sí, porque es que la mamá, oh, la mamá, es que la mamá tiene que... Además, la mamá es así como muy grosa, bueno, fuerte, ¿eh? Es fuerte, sí. Y esto se le quedó así para abajo cuando le dio la embolia. ¿Vale? Ella no tiene culpa de que le dieron la embolia. Sí, porque, pues, hoy la embolia. Es que... Hoy en día te da una embolia que ni te enteras ni nada, ¿eh? Pero bueno, en fin, es que es mucho tiempo. Son 25 años cuidando de ella y claro, tú pues hay días que estás, claro, oh, hay días que no puedes más. Hay días que, hay días que como hoy, por ejemplo, que la tengo arriba con una gripe que tú dices, ay, Dios mío. Bueno, no, es que yo, no, yo quiero mucho a mi madre, sí, pero es que uno no puede evitar pensar, ¡ay, qué gripe tan buena! Bueno, sin embargo, para la Juana fue diferente. Bueno, sí, la Juana es mi hermana mayor, hermana de madre, eso, sí. Claro, para ella fue diferente porque cuando a mamá le dio lo de la embolia, ella ya se había casado con el Arturo de los cojones, bueno, con el marido, ese que tiene ella, de ella. Y claro, pues ella estaba trabajando en la empresa del marido ese, suyo, y tenía sus hijos y tenía su casa. Y claro, pues ella no podía hacerse cargo de la mamá, pero yo sí que podía. Y yo aquí a cuidar a la mamá, y yo pues nada, pero es que estoy cansado, ¿sabes tú? Es que estoy muy cansado, y me voy a ir muy lejos, me voy a ir lejos, sí, muy lejos. Lejos, 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 donde nadie me pueda encontrar. Muy lejos, sí. A las Canarias. Hombre, es que siempre he tenido muchas ganas de ir allá. Sí, a ver si lo tengo ya todo preparado y todo. Sí, mira, tengo aquí dos bañadores. Ah, porque es que yo siempre he sido muy buen nadador. Este que me queda, ¿no? Ah, mira, y también uno rojo. ¿Eh? Qué mono. Con dos líneas. Ah, mira, también llevo esto. Que es que no sé, pero cuando meto la cabeza debajo del agua, oye, como que no veo nunca nada. Y digo, pues me llevo esto, a ver si veo algo. Ay, ahí volveré a salir con mujeres.
Ay, y a bailar con ella. Ay, collons, que ya ha llegado esta. Ah, oh, que me pilla. Aquí, no me cierra, hombre. Ay, me pongo esta ahora. Ah, aquí. Ah, ay, quieta. Ya va. Ay. Ya va, ¿eh? Sí, ya va. Ay, ay. Que sí, que ya va. Ay, Juana, ya va. Ay. ¿Ya? Ay, ya, ya. Ay. ¿Está fría? ¿No respira? Ah, eso no lo sé. ¿Y qué sabes, Paco? Ay, que no se mueve, Juana, no se mueve, no se mueve, sí, ¿verdad? Sí, no sí, se mueve. Sí, sí, no ya se... no se mueve, ¿verdad? Sí, hace media hora cuando te llamé no se movía. Paco, ¿y desde entonces no has vuelto a mirar? Ay, Juana, es que me da cosa, Juana. Me da cosa. Me da cosa, sí, Juana. Ay, me da cosa. Mira, vale, sí, vos, vale. Sí, sí, Juana, me da cosa. ¡Suéltame el abrigo! Sí. ¡Que me da mucho coraje que me agarre de la ropa, Paco! Ah, vale. Si es que es un abrigo muy bonito. Ay, Juana, mírame a la mamá. Juana. Juana, mírame a la mamá. Ay, mírame la. Ay, que yo quiero mucho a mi madre. Ay, que la quiero mucho a mi madre. Ay. Oye, moco tú. Ay, si es que la quiero mucho, Dios mío. Ay, es que la quiero mucho, Dios mío. Ay, que esté bien, por favor, que esté bien. Pero que esté contigo. Sí. Ay, sí, bueno, hombre, que esté bien, que esté contenta, sí, pero que esté contigo. Ay, pero es que no sé qué es lo que estoy diciendo con la mamá ya. Ay, pero es que claro, tú es que 102 años y no se muere, ¿eh? Es que ni lo intenta. Ay, nada, que ella dice que no se muere y que no pula cora. Ay, 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 ¿para qué? ¿Para qué? Ay, no, mamá. Ay, ¿qué? Dime. Arturo. No. Que mi madre no está muerta todavía, hombre. ¡Ay! Con la ilusión que me hacía. Hermano, que ha vuelto a equivocarse otra vez. ¿Ya? ¿Y qué quieres que haga? Pues quedarme aquí un rato con él. No ve que se ha puesto a llorar otra vez a salir corriendo. Que sí, ya lo sé. Si es que es tonto y no tiene remedio, pero ¿qué voy a hacer? Pues quedarme con él. No, no, por el testamento todavía no le he preguntado. ¿Pero cómo le voy a preguntar, Arturo? ¿No ves que todavía está mi madre viva? A mí no me hables así, ¿eh? Ahora le preguntaré. ¿Es que el pájaro ese, el bicho? Sí, ya sé que te gusta, pero ahora no me lo voy a llevar. Arturo, ¿cómo me lo voy a llevar ahora mismo? No es el momento. Sí. Vale, ahora le preguntaré lo otro, no seas pesado. Venga, vale. No, no, me quedo aquí un rato y después ya voy para allá. Venga, vale. Hasta ahora, adiós. Oh, el calvo este. Años dirigiendo una empresa, amasando un dinero que no suelta porque es que encima es un miserable y lo único que le importa es el bicho este que... ¡Ay! Venga, Paquito, ya está, salte, hombre, no pasa nada, total, porque mamá se va a morir. ¿Cómo se puede ser tan blando? Y ya le tocaba a la pobre. Yo haría un milagro con llevársela. Con llevársela una vez. Paquito, está sonando el teléfono y van a despertar mamá. ¿Qué hago? ¿Lo cojo? Ay, sí, cógelo, pero di que no estoy, que estoy depresivo. Ay, qué tonto eres. Oiga, ¿pero qué razón estás de llegar a una casa? Coño, Arturo, que no le he preguntado todavía. No seas pesado, venga, no seas pesado, ¿eh? Ay, de verdad, qué harta me tiene, ¿eh? Qué harta me tiene, ¿quién me mandaría a mí? Tenía montones de pretendientes, pero era tan guapo, con un pelo, una melena, pero por todo el cuerpo, un hombretón. Y tan simpático, tan atento. Es tan rico. Pues todo se fue con el tiempo, hasta el dinero. Maldita crisis. Lo tuvimos que vender todo para intentar que la empresa levantara cabeza y todo para nada. Y ahora estamos esperando la jubilación. A ver si al menos con el dinero de la pensión
Ay, no me extraña que se esté quedando calvo. Pero es que se está quedando calvo a parche. Una calvita por aquí, otra por aquí, otra por aquí. A mí no me gusta reírme tampoco de estas cosas. Pero es que tiene un cojote como el culo de un pollo sin plumas. Pelo, pelo. Y en su familia no había antecedente de calvicie ninguno. Bueno, vale que la cosa vaya mal. Pero que el presidente de una empresa de imagen y comunicación tenga la cabeza que en un tablero de ajedrez. Oye, pues no quería ir al médico, es más cabezón. También cabezón. La cabeza sí, las calvitas y cabezón. Bueno, pues lo convenzo, bueno, lo obligo a ir al dermatólogo. Y en cuanto entramos me dice, señora, este hombre lo tiene usted que lleva al dentista. Y yo le digo, oiga, pero es que se le está cayendo el pelo, no lo siente. No, 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 llévelo al dentista. Efectivamente, una muela que se le estaba picando por culpa del estrés, esa ansia que tiene por las cosas. Por lo visto, la propia infección de la muela es lo que hace que se te caiga el pelo. ¡Pero pelo, eh! ¡Pero pelo que se le caía! Que cogió un resfriado y la chupa un mechón, la chupa otro mechón, chupa otro mechón. Y pensé yo, digo, pues menos mal que se le ha picado la muela de abajo, que se te... Bueno, en fin, que eso no es lo peor. Que lo peor es que me metieron un follón de dinero que cuando se entera duro mi marido, se le va a caer la mejilla pelo que le queda. Ay, es que intentando una solución a nuestro problema, voy a buscar el testamento, que es lo único que nos puede salvar. A ver dónde está. A ver si está por aquí. ¡Ay! ¡Ay, qué pena de hombre! ¡Ay, Romeo! ¡Ay, Dios mío, cuatro veces! ¡Ay, Dios mío! ¡Dos! ¡Ay, Romeo! ¡Tres! Un suspiro largo y termina. ¡Ay, Romeo! Por aquí no está. ¡Paco! ¡Salte, hombre! ¡Vente! ¡Tómate un vasito de agua! ¡Tú verás cómo se te pasa el susto! ¡Ven, sal! No, déjame. ¿Qué? Que me deixis. ¿Que te qué? Que me deixis. ¿Que te deche qué? ¿Qué quiere que te deche? Que me dejes, pero con X. ¡Ay! ¡Necesito que habla! ¡Venga, sal, hombre! ¡Toma un vasito de agua! ¡Venga! ¡Venga, ya está, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Ay, qué mal! ¡Venga, ya está, Paco! ¡Ay! Qué... ¡Venga ya, Paco! ¿Y qué? ¿Pero esto del agua qué? ¡Ay! ¡Mira cómo me has puesto! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! Oh, si yo tengo uno más grande aquí. Oh. ¿Qué pasa? ¿Que de mi sujetador no te gusta? No, es que es muy chico para sonarme. ¿Has caído, no? Sí, un poco, sí. Oh. Oh, tan abajo. Ahora aprietas tanto. Oh. Oye, Paco, ¿qué te iba a preguntar yo? ¿Quieres agüita o no quieres agüita? No, que el agua me empacha. Mira, ¿qué te iba a decir yo? La carpeta está con la revista, ¿eso de qué son? Ah, pues se las debe haber dejado. ¿Quién? La testigo de Jehová. ¿La testigo de Jehová? Sí, doña Isabel, que ahora es testigo y viene los miércoles a hacerle compañía a la mamá. ¿Una testigo de Jehová viene a hacerle compañía a la mamá? Sí. Es verdad que hay que poner señón en mi papel. Pero va a apañar a la testigo de Jehová, porque por lo católica que es mamá, sí. La testigo de Jehová tiene que ir a pobre apañar. Pero como viene de parte de Jehová. Ah, claro, que viene recomendada, ¿no? Sí, sí. Ya. Oye, mira, ¿y el bicho este que lo quieras no tú? No toques nada. Oye, ¿y las maletas estas que hay aquí? ¿Este para qué son? ¿Estas de aquí? Ah, no las toques. No las voy a tocar, pero te estoy preguntando qué para qué son. Ah, es la ropa de mamá. ¿La ropa de mamá para qué, papá? Para cuando se muera. Pero si mamá no se ha muerto todavía, Paco, ¿qué haces con la ropa de mamá y preparada? Ah, es que es para el cotolengo. Anda ya mi cotolengo ni carita, Paco. No repartas la ropa de mamá tan pronto, que además de la ropa de mamá ya me encargo yo. Ah, sí. Ay, mira, Paco. ¿Tú has visto este sombrero? Ah, mira, mira, Paco, qué sombrero. Mira, mira qué bien me queda, mira, Paco. Sí, mira, mira. ¿Tú sabes de qué? No. De la boda de mamá con tu padre, ¿te acuerdas? Ay, sí, ay, sí. Paco, ¿cómo que ahí sí, si tú no habías nacido? ¿Quieres dejar de seguirme la corriente como si estuviera loca? Ay, sí, vale. O me contestas y me voy, ¿eh? Te contesto, te contesto. Mira, Paco, mira qué pluma, mira, mira. Mira, estas plumas no las hay hoy día, ¿eh? Ah, que se ha muerto el pájaro. Ay, Paco, mira, prefiero no contestarte, ¿eh? Porque mamá tiene 102 años y está más lúcida que tú. Ah, claro, es que mamá come mucho. Bueno, eso es buena señal, ¿no? Si come significa que está viva. Es que come patatas. Ah, que come patatas. Sí. Bueno, pues ya está, pues si le gustan las patatas, que coma patatas. Come muchas patatas. Bueno,
Pues ya está, no sabía que le gustaban tanto las patatas. Come mucha patata, pero claro. Le va bien, porque como lleva almidón. ¿Qué? Lleva almidón. ¿Almidón? Sí. Almidón. Sí, así es. Bueno, y tú también comes patata, ¿verdad, sí, Paco? Mucha. Yo decía yo que estaba acartonando tantas palabras. Ay, Paco. Mamá se nos va, ¿eh? Ay, sí, que se nos va. Sí, hijo, se nos va, mamá. Ay, se nos va, Paco. Ay, que no se acaba de ir. Pero Paco, por favor. Te estoy diciendo, cualquiera que te diga va a creer que tiene muchas ganas de que mamá se muera. Es que está sufriendo mucho. Se irá cuando Dios quiera que se vaya. Sí. No digas tontería. Claro, claro, sí. Pero es que Dios es tan raro. Ay, Paco, más raro no es tú, de verdad, ¿eh? Hombre, es que no se acaba de decir. Mira, Paco, yo me voy ahí. Ah, no. Sí, sí, me voy a ir porque yo quería hablar contigo esta noche, cosas importantes, y veo que tú hoy no estás. Sí, estoy. No, no estás, Paco, no estás. Sí, no me ves. Pero si no haces que decir tontería. Ah, no, pero a ver, Juana, dime, ¿de qué quieres que hablemos? Venga, sí, dime. A ver, ¿de qué quieres hablar, Juana? Quiero hablar de mamá y del dinero de mamá. ¿Y de qué? ¿Del dinero? ¿Tú sabes dónde está el testamento? ¿Ahora el testamento? Sí, ahora el testamento. No, ahora el testamento no. Ahora no, ahora no queda. No, pues que la mamá todavía está viva. La mamá está más muerta que viva. ¿Tú sabes cuánto hay? ¿De eso? Sí, de eso. Ah, pues de eso no hay nada. Nada, tú juro, tú juro. Pero vamos a ver, ¿tú se lo has preguntado a ella? No. Entonces, ¿para qué jura, para qué jura, para qué jura? Ah, no sé. Ay, vamos a ver, Paco, venga. Saca el testamento y ahora luego hablamos de la libertad de los 30 millones. ¿Cuál? ¿Que mamá no tiene testamento? ¿30 millones? Sí, 30 millones. Ah, no, mamá tiene 30 millones. Sí, Paco, mamá tiene 30 millones y tú lo sabes. Ah, ¿pero de qué? ¿De cuándo vendió el colmado del muerto? Ahora no debe ser muerto mi padre. Ah, ¿qué pasa? ¿Que no está muerto tu padre? Hombre, pues más muerto está el tuyo, que se murió antes. Por suerte para ti, porque si no tú no naces, idiota. Si no cuento que viva con tu padre, con los feos y los chiquitillos, chiquitillos que era tu padre. No, mi padre no era feo. No, tu padre era Robert Taylor. Ah, pues más feo es tu marido. ¡Ahora! Pero de joven era un gran guapísimo y esbelto. ¿Tu padre era esbelto? No, era pequeñito porque no crecía. Sí, chiquitito, chiquitito y besucón como tú. Sí, era muy besucón, sí. Ay, ay, como que te quería mi padre. Bueno, Paco, sí, ya sé que me quería. Ay, como que te quería mi padre. Bueno, Paco, ya sé que me quería, pero no te vayas a conocer también por eso. Ay, es que el tuyo, sin embargo, no me podía ni ver. Paco. Si el mío se murió y tú no habías nacido. Hombre, es que ni me esperó. Paco, ¿estás jugando conmigo? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando conmigo, Paco? No juegues, no juegues. No juegues, Paco, cuidado. Si contigo voy con un cuidado. Vamos a ver, no lo quiero repetir fuerte que se vaya de nuestra mamá. Cuando vendió el colmado del guapo de tu padre, lo vendió por 400.000 pesetas, Paco. Sí. 400.000 pesetas del año 51. 50 años sin tocarse ni un duro, porque de esa libertad no se ha tocado ni un duro. Mamá tiene ahora mismo 30 millones. Ah, no, para que mamá no tiene nada. Mamá no tiene libreta. Tú juro. Pero vamos a ver. No jure. Paco, todas las viejecitas tienen una libretita con sus ahorros. Ah, ¿por qué? Coño, que a mamá vieja no la gana nadie. Pero es que mamá no tiene libreta. Vamos a ver, saca ya la libreta y el testamento. No, Juana, que mamá no tiene libreta. Pero vamos a ver, ¿tú por qué estás tan segura? Ah, hombre, porque la he buscado. Ah, que la has buscado. Y dices que no sabes nada de la libreta, ¿no? No. ¿Para que me engañas, Paco? No, es que no te engaño, Juana. Es que la he buscado, pero la he buscado así que no hay. Ah, la he buscado por los rincones, ya, y por las esquinas, y por los cajones. Y no hay nada, nada, te juro. ¡No jures más, Paco! ¡No jures más! Mamá tiene un testamento y mamá tiene una libreta. Y él lo tiene porque lo sé yo. Sí, ah, ¿y por qué lo sabes tú? Porque me lo dijo ella. Ah, ¿ella te lo dijo? Sí, ella me lo dijo. A ver, ¿qué te dijo? A ver, ¿a ti mamá no te dijo nada? No, bueno, mamá ni me dijo. No, a ver, primero, ¿qué te dijo a ti mamá? Mira, Paco, yo no quería decírtelo. Yo hubiese preferido que te lo dijera a ella. Pero palabras textuales de mamá, ¿eh? Juana, el día que yo me muera, la mitad para cada uno de mis hijos. Pero como tú naciste antes, quedaste con un poquito más, porque no te sentiste tampoco más. Ah, no, eso no te lo digo. Te lo juro. No, no te lo digo. Ah, no me crees, ¿no? No. ¿Quieres no, que suba para arriba? No, vamos a subir arriba, no, que le vamos a preguntar, no, vamos. Que me lo dijo a mí. ¿Antes qué? Que me lo dijo a mí. ¿Para que me engañes?
engañas, Paco? Que no te engañes. ¿Para qué me engañas? Que no te engaño. Vamos a ver, Paco. No quiero gritar más. Mamá tiene un testamento. Mamá tiene 30 millones y una casa que es de los dos. ¿Cómo que mamá no tiene 30? ¿Una casa? Sí, una casa. ¿Una casa? ¿Una casa, Paco? Ay, pero qué casa. Coño, Paco, esta casa. ¿Quieres que te ayude a buscar la casa? Ah, no, Paco, la casa? Es que esta casa es de mis abuelos. Ah, claro. Y como yo no tengo sus apellidos, me quedan dos velas, ¿no? Ah, eso yo ya. Mira, Paco. Después de yo estar hablando con mamá, estuve pensando, a ver si te parece bien, que ya que tú has vivido en esta casa toda la vida, porque tú aquí te vas a morir... Ah, no, ahora eso no. De una manera de hablar, ¿vale? Que es eso, que te des tú por la casa y yo me quedo con el dinero, ¿qué te parece? Ah, bueno, es que yo había pensado... A ver, ¿qué has pensado tú? A ver, pues, a ver. Ya que estás yo cuidando tanto tiempo de la mamá... Oh, no, 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 no. Por ahí no me vengas a venir. Por ahí no me vengas a venir. Vamos a hacer nosotros con otras familias que con nace pelean por un testamento, por una tontería. Soy capaz de dejar esto lo mío a cualquier otro de pelearme contigo. Ay, sí, pero no se lo dejes a cualquiera, ¿eh? Para nosotros. Pero vamos a ver, Paquito, ¿tú te crees que yo no valoro lo que tú haces y lo que sigues haciendo con mamá? Sí, es que es mucho trabajo, Juana. Yo lo valoro, Paco, yo lo valoro, de verdad. Arturo y yo lo valoramos muchísimo. ¿Arturo? Sí, Arturo y yo lo... Oye, ¿a ti qué es lo que te pasa con mi marido? Que cada vez que yo lo nombro tú te pones en guardia. ¿Qué te ha hecho a ti mi marido? Ah, es que tu marido me odia. No digas tonterías, Paco. Lo que pasa es que Arturo es un hombre muy serio y muy seco, pero él no te odia. ¿Es seco? Sí, pero tiene un buen corazón. Y te aprecia mucho. Mira, ayer mismo lo demostró. Mira, ayer, después de cenar, se sentó en su butaca donde siente, con su copa de coñac en una mano y su puro en la otra. Así, delante de la chimenea. Porque él es muy serio y muy seco, pero muy sencillo y con muy buen corazón. Bueno, pues se queda así. Y su copa. Y le digo yo, Arturo, ¿qué te pasa? ¿Qué piensas? Y dice, estoy pensando en tu hermano Paco, Juana. ¡Qué bueno es tu hermano Paco! Tu hermano Paco es un hombre más bueno y tan macho. Ah, macho te dijo. A ver si ahora va a ser marica. ¿Qué va a ser marica? Finalmente tiene el soldadito nuevo. Bueno, que lo que quería decir es que tú eres un hombre de pie a cabeza, íntegro y responsable. Ay, espera, 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 espera. Me dijo otra cosa que me gusta a mí mucho. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay, 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 mira. Me dice, Juana, lo que tu hermano Paco hace, eso tiene precio. Pocos hijos sacrifican por su madre como tu hermano Paco. Toda la vida aquí metido sin salir cuidando a la mamá. ¿Qué? ¿Te aprecia o no te aprecia? Eso sí, porque... No, por eso yo creo que lo que mejor es que tú te quedes con la casa y yo me quede con lo otro. Además, ¿tú dónde vas a encontrar una casa como esta? Mira, en pleno centro de la ciudad, con dos plantas. Y las vistas que esta casa tiene. Cabré el balcón y ves las partichuelas, las gaviotas, lo hará más. Y tu trabajo ahí al lado. Paco, tú sí que tuviste suerte en la vida, ¿eh? Tú tuviste mucha suerte. Mira, te sacaste tu carnita de magisterio y enseguida encontraste trabajo en la mamá chupetona esa, ¿cómo se llama? Chopitea. Eso, chupetona, que nunca me acuerdo. Ah, pues no te preocupes, que yo te lo recuerdo. Se llama Doroteas Chopiteas del Sagrado Corazón de las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo coronado de espinas sacrosantas. Amén. Bueno, pues eso, que encontraste el trabajo en la mamá chupetona. Y ni metro, ni autobús, ni taxi, ni nada. No como yo. Mira cómo estoy yo, carga de hijo. Ah, y yo de monjas. Bueno, Paco, entonces te ha quedado claro de la herencia, ¿no? Sí, muy claro, sí. Bueno, pues ya está, que me voy. Si Arturo llama, dile que voy para allá, ¿vale? Vale, sí, la mitad, sí. Claro, que no tengo después que si esto para ti, que si esto para mí, no, 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 no. La mitad para cada uno y ya. Sí, claro, la mitad, pues lo mejor. Pues ya está. Claro, que yo quería decirte que, oh, tú dices, ah, mira, quédate con la casa y eso, pero es que esta casa ya es mía. ¿Qué estás diciendo? Sí, mira, es que tiene gracia. ¡Gracia no me hace a mí ninguna, Paco! No, es que, mira, esta casa era de mis abuelos, los Cebata de San Román de la Roca. Esta casa era de mi padre, que a mi padre no la tuvieron. Ah, vale, me parece muy bien, Paco. Pero tu madre no era mi madre antes de ser tu madre. Ah, bueno, sí. Ay, 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 ay.
yo esto no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. De ti, precisamente de ti, que has vivido a la sopa boba toda tu vida aquí. ¿A la sopa boba? Sí, a la sopa boba. No, ahora vas a decir que yo he vivido a la sopa esa. A esa y a muchas, Paco. ¿Cuándo has pagado tú un recibo del teléfono, del agua, la contribución, un alquiler, algo? Ay. ¿Tú has vivido aquí a la sopa boba, Paco? Bueno, así hace 25 años que lo vivo. ¡Ay, qué cara tienes tú! Tú sabes la de cosas que yo he dejado de hacer por cuidar a la mamá. ¿Te has dejado de hacer tú si tú no tienes todo hecho, Paco? Yo, pues muchas cosas, Juana, muchas ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Pues, por ejemplo, viajar. Me habría gustado mucho viajar, mandar a freír espárragos a las monjas y dejar de dar clase a los niños que no los aguanto. Yo sí que no me aguanto de casarme, verdad. Tener hijos. ¿Perdona? ¿Has dicho casarte? No, sí, me habría hecho gracias. ¡Ay, señor! Pero te voy a sacar abanico. Porque ahora sí que no entiendo yo nada. ¿Qué? Vamos a ver, Paco. Tú no eras... ¿Qué? Que si tú no eras un poquito... Ay, Paco, me entiendes perfectamente. Que si tú has nacido un poquito vagoneta, yo lo respeto, de verdad. Que eso no me importa, yo lo respeto, de verdad. No, a ver, ahora ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Tranquilo, tranquilo. No, hombre, ay, señor, ay, dímelo. Ten cuidado que se te sale el médico. Vamos a ver, Paco, tú no eres un poquito... ahora vas a decir que yo soy marica. Yo no lo he dicho, lo dijo el Arturo. El Arturo lo dijo un día, me dijo, Juana, tu hermano de la otra serie no se da ni cuenta. Ay, no, ay, el hijo de puta ese. Ay, hijo de puta, que parió de vida, ¿eh? Si es que tu marido aprovecha cualquier momento para dejarme en ridículo, Juana. No digas tontería, hombre. Mi marido no te ha puesto en ridículo nunca. ¿Cuándo me ha puesto mi marido en ridículo? Muchas veces, muchas veces. ¿Muchas veces cuándo? Dime una, pues, dime una. El día de tu boda, por ejemplo. ¡Genial! Yo del día de mi boda. Pues sabes, pues yo me acuerdo, ¿sabes? Sí, cuéntame lo que pasó. ¿Qué pasó? Pues que hizo que me sentara a la mesa de los niños y me comiera el menú infantil y todo. No digas tontería, hombre. Si yo ya pasaba de los 20. Para ponerte en ridículo tú solito te basta, Paco. Pues si hasta tuve que bailar los pajaritos con la sobrinita de tu marido. ¿Y qué? ¿No está más gracioso que toda la boda te aplaudió? Y la vergüenza que pasé yo bailando el pajarito que... Ay, de verdad, Paco, ¿te acuerdas de una tontería? Es que tu marido es malo. No es malo. Se va malo para ti, para mí es muy bueno. No, pues es malo. Es malo y por eso se está quedando calvo. No, señor. No, señor. Se está quedando calvo porque tiene una enfermedad. No, pues muy bien. Pues yo que sepas que mira, yo no. Mira, no pienses otra vez. No pienses, no me digas otra vez. Ya va. ¿Qué es eso? Es el timbre de la mamá. ¿El timbre de la mamá? Sí, ya pero va. Pero tú has escuchado. ¿Cómo se escucha eso? Se escucha en toda la calle. Sí. Ya va. ¿Pero cómo se te ocurre con ese timbre tan fuerte, Paco? Es que se me puso un tapón de cera. ¿Sordo, no? Se te pondría el panel con la abeja reina entera todo dentro de la oreja. No, mira, es que la mamá ha llamado para la pastilla. ¿A qué pastilla, ves? Mira, esta. Uy, madre del señor, el monstruo. ¿Qué es lo que mamá está ahora? No, yo se las pongo todas y ella que coja las que quiera. ¡Pero tú estás loco! ¿Pero cómo va a coger si tiene las manos así desde que le dio aquello? Mira, pues si tiene hambre, que coma. Pero espérate, déjame que yo vea esto. Sí. ¿De qué? A ver. ¿Qué? No, ¿qué es esto? Mamá, ya va. Pero espérate una niña, Paco. ¿Qué? Oye, mira, y a todo esto que estoy yo pensando, una sí. cosa. Sí. Si la casa está tuya, como tú dices, ¿cuánto las has estado cobrando a mamá? ¿Que las tenías que ir de alquilar? No. ¿Cuánto le cobraba? No, yo no quería decir eso. ¿Qué querías decir, Paco? Mira, Juana, pues que esta casa era de mis abuelos, los Peralta de San Román de la Roca. Esta casa era de mis abuelos y pasó a mi padre, que era mi padre, que no era el tuyo. Pero vamos a ver, cuando tu padre se murió, esta casa pasó a ser de mamá, ¿no? Ah, sí, bueno, pues pasaría... Pues si es de mamá, también mía, que para eso somos hijos de la misma madre. Pero es que esta casa era de mis abuelos. ¿Cierto? ¿Qué estás haciendo, Paco? Yo qué sé, pero amor, estas cosas iremos a ser de mamá. Sí, pero a mí también me van bien. ¿Pero cómo te van a ir bien? Pero espérate, Paco. Ya va. ¿Yo leí la comunicación de mi padre? Sí, no sé. Ahora el teléfono. Dolor de cabeza. Insuficiencia respiratoria, espasmo, agarrotamiento muscular. Hombre, Arturo Marco, contigo te quería yo hablar ahora. No puedo. Sí, a ver, ¿tú por qué le Paco, dices a tu mujer Paco, que yo soy marica? Paco, a ver, a ti te gusta que yo le dije a la gente que mi cuñado no se le levanta. ¡Estás loco! ¡Estás loco! No, 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 no.
sí que lo sé. No lo sabe. Además, no ha dicho levanta, ha dicho encanta. ¡Encanta! Ya, conoce a qué se refería. Como, está muy nervioso. Además, como tiene frenillo, no sé. No, ahora no le digas que tengo frenillo, que se lo contará a todo el mundo y querrán saber dónde lo tengo. Mira, voy para allá. Venga, yo. Voy a llevarle las pastillas a la mamá antes de que vuelva a llegar. Tomando la pastilla. Vale. Me la dejo contento. Me voy, ¿vale? Sí. Ya sabes lo que hay. Mañana me paso y preparo mi parte de la casa. ¿A qué parte? La mía. No, pero si tú no tienes parte. Pero vamos a ver, Paco, tengo que ir hace un momento. No, pero mira, es que esta casa era de mis abuelos. Lo Esperanza de San Ramón de la Roca. Esta casa era de mi padre, que no era el tuyo. Entonces, claro, pues cuando mi padre se ha muerto, pues entonces esa casa va a ser para mí, porque esta casa es para mí. ¿Sabes? Esta casa era de mis abuelos. Paco, como ya te he dicho, Paco, allá los entrables de San Ramón de la Roca. ¿Qué te sientes, Paco? Vamos a ver, Paco. Paquito. ¿Qué es lo que tenemos? Ah, no sé. ¿Que no sabe? Vamos a ver. Paco, tenemos esta casa y tenemos a mamá que está dentro de la casa. Sí. Si mamá vendiera esta casa, ¿por cuánto vendería? Ah. 70 millones, si es que no le dan más. Si hace 70 millones, la haría de los 30 del colmado, ¿qué te da? A mí no me da nada. Vamos a ver, Paco, ¿tú no sabes sumar? Ah, sí. ¡Pues suma! Ah. ¿Vale? Si a los 70 de la casa la añade los 30 del colmado, ¿qué te da? Ah, ¿sumado? Sí, sumado. Ah, pues sumado de alguien. 10. ¿Ve cómo tiene frenillo? Ah, vale. ¿Y 10 lo divide entre 2? Ah, pues dividido da 50. 50 para ti, 50 para mí. Eso es lo que nos corresponde a cada uno de la herencia de la casa. Tú te quedas con la casa y yo me quedo con el dinero que me tienes que pagar mañana, el curso y pelota, y me voy. ¿Qué más dejará tú no contento? ¿Pero y de dónde quieres que saque tanto dinero, Juana? Ay, Paco, de lo que tienes ahorrado. Ah, pero si yo no tengo nada. Pero si tienes un montón de pasta, Paco, ¿cuánto ganas tú en la hoja chupetona? Ah, chupiteas. Chupetona, ¿cuánto ganas? De los días chupiteas del sagrado corazón de las llagas de nuestro sí, Señor Jesucristo. Sí, sí, que sí, Paco, que sí, ¿cuánto ganas? Ah, yo muy poco, poco. ¿Poco cuánto es, Paco? Ah, pues tiene poco. ¿Tiene poco cuánto es, Paco? ¿Cuánto gana? 107. 107, lo que yo me imaginaba, 250 al mes. Si hace la llave, trienio, 15 años trabajando, pagas extra. Bueno, la pagas extra porque la de Navidad te la han quitado yo. Bueno, tú ahora tienes ahorrado unos 40 kilos. Ay, pero ¿qué dices si las llagas no dan para tanto? Mamá, que ya va, espérate, que la Juana tiene aquí un asunto gravísimo. Mira, Juana, pero si es que la mamá gasta mucho. Claro, pero tú sabes que mi padre era militar y le dejó una buena pensión. ¿La pensión del militar? Oye, sí, la pensión del militar. Se la quitaron. ¿Quién? Los otros. Paco, no digas ya más tonterías, ¿eh? Mira, Juana, pero si es que mamá no tiene dinero, de verdad, no tiene nada. Mamá gasta mucho, Juana, mamá gasta mucho. Ay, que gasta. Ya está bien, Paco, ya está bien, de verdad, por favor, ¿eh? Ay, Juana, pero ¿para qué quieres tanto dinero, por favor? Ay. Vamos a ver, Paco, porque tengo deuda. ¿Más? Pero esta vez muy serio, ¿eh? Ah. Solamente te puedo decir que como yo esto no lo solucione, puedo acabar en la cárcel. Ah, ¿ahora en la cárcel? Sí, ahora en la cárcel. Ay, Juana, no vayas, no vayas. No, no vayas, no vayas. Cuando me vaya, que venía por mí a llevarme, le digo, no me lleven, no me lleven, que me van, no quiero, me lleven. Ay, mira, Juana, pero eso es que no puedo darte el dinero, no puedo. Pero vamos a ver, ¿qué es ahora, chiquito, la garzapa? No, pero es que no puedo. Pero vamos a ver, Paco, ¿por qué no puedes ayudarme si tú siempre me has ayudado? Es que mañana no puedo, Juana, yo mañana. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa mañana? Mañana. ¿Qué pasa mañana? Me voy a las Islas Canarias. ¿Qué? Es que ya no aguanto más, Juana. ¿Que te vas a las Islas Canarias? Paco, tú no tienes vergüenza. Tú no tienes vergüenza, mamá muriendo, si tú pensando en irte de vacaciones, pensando... ¡Te quiero, Juana, que estoy hablando! Ay, pero vamos a ver, ¿cómo te vas a ir a las Islas Canarias, Paco? Juana, pero ¿en qué quieres que pienses? Quiero que pienses en mí, Paco, en mí, que tengo un apuro muy grande y tres hijos. Ah, pero los hijos son tuyos, mira. Eso ya lo sé yo, pero eso no es una respuesta, ¿eh? Eso no es una respuesta, una hermana, ¿eh? Eso no me lo esperaba yo, lo que tú me has contestado, no me lo esperaba. A ver, pero todo ese dinero, ¿para qué? Esa deuda que tienes que pagar, ¿el qué? Pero tienes deudas, ¿cuántas más? ¿Cuántas? Vamos a ver, Paco, mira. A ver, dime. ¿Tú sabes cuánto debo? No sé, 100.000.
Ojalá. ¿200.000? Sigue subiendo, hijo, sigue, sigue. ¿203.000? Sigue de tres en tres, que vamos a tardar aquí un mes. Ahora, pues entonces, ¿cuánto debes? 60 millones, Paco. ¡Ay, 60 millones, Juana! ¡60 millones! ¡Ay, pero cómo puedes dormir debiendo 60 millones! ¡Paco, como los niños chicos que a las 3 horas me despierto llorando! ¡Anda! ¡Pues vamos a ver cómo voy a dormir con tanto borrego, Paco! ¡Pues qué cola debe haber! ¡No te imaginas lo que caben en 60 kilos! Juana, pero, a ver, ¿de qué debes tanto dinero? ¡Ay, vamos a ver, Paco, de verdad, ¿eh? Tienes que ayudarme, Paco. Tenemos que poner venta a la casa, ¿eh? Pero ya... No, pero es que ya no puede ser. Está la mamá arriba. Bueno, pero mamá la lleva como un asilo. Es que mamá no quiere ir a un asilo. Ay, ya lo convenceremos. Sí, pero es que no quiere. Pero vamos a ver, pues entonces la llevamos con tu tía, la pedazo de San Román de la Roca y ya está. Allí no quiere porque yo de mucho y le da reina, pero es que a mí me gusta esta casa. Ay, no me gusta esta casa, es una mierda. Para yo me quiero. ¡Paco, no digas para brotas, coño! ¡Si esta casa es preciosa! ¿Dónde vas a encontrar una casa como esta? Entonces, pues mira, con la vista que tiene, Dios mío, ¿tú has visto la vista que tiene? Claro, el olor, sí. Más, se le ven las gaviotas, las parquitas, la sal... ¡Ay, el señor es más hermoso! ¡Ay, pero Dios mío, pero Paco! ¿Cuánto han puesto eso ahí? Ya ves. ¿Y las gaviotas? Se han ido. Pero vamos a ver, Paco, ¿tú por qué no me avisaste a mí de esto? Hubiésemos puesto un pleito y esto se habría parado. Es que no me dio tiempo, el albañil iba muy deprisa. Eso es lo que hacía falta, mi vaya. Mira, ay, me ha hecho un bosque, que sea lo que Dios quiera. Ay, Juana, ay. Ay, Juana, ya... ¿Qué te pasa, Paco? ¿Qué te pasa? Ay, no ¿qué te sé, pasa? Mira cómo se me ha quedado la pierna. Claro, el agarrotamiento muscular. Ah, pero es que no puedo andar. Agarrotando. Ay, es que esta pastilla me ha hecho un efecto rarísimo. Mira, se ha quedado así para arriba. Ya, apóyala que tienes que despertar, que eso porque el músculo de un lado. Sí. Ahí, venga, tú arrastrala. Pero ¿a dónde vamos? Vamos a ir, mira, escúchame. Nos vamos a poner ¿qué? Aquí. Ah, y vamos a ir de aquí para allá. Sí. Y cuando yo te digo, hacemos los dos a la vez, la apoyamos y llegamos hasta la puerta. Vamos a ver si te pasa. Ah, vale. Una, dos y tres. Ay, ay, ay. Ay, ¿qué te pasa aquí ahora? Ay, ay, mira, lo has dejado todo aquí, no te puedo sentar. ¿Qué te pasa, Juana? Por favor, ¿qué te pasa? ¿Qué está aquí? Respira. Ay, respira. ¡Para allá! ¡Ay! ¡Que me marea! ¡Y tú paseándome como si yo tuviera un caricoche! Espera, que te voy a abrir para que te entre el aire. No, 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 déjalo, déjalo, que si me mareo con tanta gaviota. ¿No quieres? ¡Quiero que me corten el dedo a esta mujer! Juana, espera. Espera. ¿Pero qué te ha pasado? Ay, yo qué sé, yo creo que ha sido el traqueteo de antes, Paco. Mira, me ha entrado un frío. Pero un frío y ha empezado todo por allí. Ah, sí, es que aquel tramo es muy malo. Paco, no digas tontería, que el tramo será igual que todo. Bueno, mira, Paco, lo primero de todo. Sí. Las ventanitas siempre cerradas, ¿eh? Así la casa vuelve a ser lo que era, preciosa. Ay. ¿Qué pasa, Paco? Ay, no sé. Y la madre de la pastilla que me dio la luneta. Ay, Paco, voy a ver el teléfono. Mira, espérate. Aguanta un momentito, espérate. ¿Qué puedes decir yo? Mira, de verdad, Paco, un timbre por fin otro colado me está agobiando mucho, ¿eh? De verdad, ¿eh? Yo me voy a ir, Paco. Si Arturo llama, dile que voy para allá, ¿eh? Sí. Dice que voy para allá y ya, se acabó. Sí. ¿Vale? ¿Te ha quedado todo claro, no? Sí, sí, pero yo no te podré dar el dinero mañana. Claro que podrás, Paquito. Si tú estás deseando ayuda a tu hermana. ¿A que sí? ¿A que quieres tu ayuda a tu hermana? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! Muy bien, pues te queda. ¿Vale? Me voy. Si te llamas Arturo ya sabes lo que te he dicho, ¿vale? Ah, sí. ¿Te ha quedado claro? Sí. Muy bien. Venga, hasta luego, Paco. Marido, marido, traigo picha corta.
Paco, no empieces, ¿eh? Me voy, Paco, me voy. No, no, no te vayas, Juana. No, Juana, no te vayas. Ay, Juana, espera. Espera, Juana, por favor, mira, Juana. Juanita. Ah, espera, mira, Juana, que yo te lo arreglaré todo. Ah, por favor. Ay, puedo ir a ponerme a que se fue. Juana. Espera, que yo te lo voy a arreglar todo, ya lo verás. Mira, Paco. ¿Qué? No, deja la maleta. Dejo la maleta. Deja la maleta. Dejo. Mira, abajo no había sitio para aparcar, sí, ¿vale? Sí. Y he aparcado en la otra calle. Sí. Si eso cojo yo y me llevo las maletas al... No, no las toques. Paco. ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? No sé nada. ¿Qué has entendido? Vamos a ver, yo no sé lo que te ha pasado. Yo te he hablado de un yuyu, un texto que te ha dicho, pero un arrebato. Sí, pero bueno, sido un arrebato. Habrá sido, pero es que yo te he escuchado. No, yo no me estoy acostumbrada a escucharte hablar así. Y digo, uy, ¿qué le ha pasado a esta hora? Madre de Señor. Bueno, esto que si te digo, ¿vale? Sí. Que te cojo las maletas para que... ¡No, déjala! Paco, a ti esas pastillas de mamá no te van bien, ¿eh? Ay, bueno, mira, a ver, que como tengo yo el coche en la otra calle, sí, veo una tontería que tú cares con las dos. ¿Pero qué has cogido? ¿Las maletas? ¡Déjala! ¡Ay, Paco! De verdad, ¿eh? Tú quieres algo muy raro, porque cada vez que escuchas la palabra... Bolso. Cartera. Mochila. Monedero. Maleta. Mira, Paco, venga a la mierda con las maletas. Juanita, que te vas. Juanita, el beso. ¡Va el beso! Ah, a ver, espérame. A ver. A Arturo. Ah, bueno, no, tú no, tú eres Mr. Perfecto. Sí, perfecto.
Ya. Sí, sí, ya voy para allá. ¿El qué? ¿Cómo? No, 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 no. ¡Que no! No digas eso, mi hermano no está colgado, Arturo. No digas eso porque no te ha colgado, porque ha sido entrar en la casa y el primer pensamiento que venía ha sido para ti, para mi vida. Claro, y él me ha dicho que no, que aquí, y le he preguntado a Paquito y me ha dicho que no, que el teléfono aquí no sonaba. Ah, ¿que no te lo crees? Pues espérate que te lo diga, él está aquí a mi lado, espérate, díselo tú, Paquito, díselo. Sí, sí, vida mía, sí, o lo que sea. ¿Visto? Entonces, sí, ya. No, 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 no te lo crees. Pues ahora mismo no se le puedo preguntar otra vez. Porque salió para la cocina a tomarse una tila, que está muy nervioso. Sí. No puedo pegar voz, Arturo. ¿No ve que si no voy a despertar a mi madre? Ya. Bueno, mira, vale, vale, para no escucharte las pego. ¿Vale? Las pego. A ver, tú verás. Sí. A ver si, a ver. Espera, te voy. ¡Paquito! ¿Qué? ¿Te has colgado el teléfono, Arturo? Yo, ah, que me suba aquí. ¿Qué me has hecho así? ¡Que hable fuerte, idiota! Ah, sí, no, no, yo no. Te juro. ¿Has visto? Te juro que no. ¿Cómo te voy a colgar yo, hombre? Vete tú a saber quién ha llamado a las 1:30 de la mañana que son. Que sí, que ya voy para allá. Mira. Uy, se le van las ideas de que pierde el pelo, ¿eh? Claro, como tiene más hueco. Oye, pues yo sigo viendo a... No, ya, tú te puedes ir ya, ¿eh? ¿Esto qué es, Paco? ¿Es que? ¿Esto antes no estaba aquí? ¿Es que? Ah, ah, mira, oye, mira, ah, no sé. Ah, ¿esto qué es? Ah, no sé yo. ¡Libreta! ¿Te gusta de mamá? Ah. ¿A qué, Paco? ¿A qué? Ah. Hay más vocales, están la E, la I, la O y la U. Ah. Con razón voy aquí a quemar. ¿Por qué no estaba aquí, Paco? Ah. ¿96.000 euros? Ah. No sé. No sé nada, Juana, no sé nada. ¿Que no sabes nada? No. Vamos a ver, espérate, no. Perdón, que he mirado mal. 18.000. Sí, no, no. 18.000 euros, 3 millones. ¿De qué son estos millones? No sé, no sé. ¿Qué haces, Paco? No, con la sombra que aquí ha quemado. No, ¿y este papel? Ah, no sé, no sé. ¿Que mamá te da pleno derecho para las cuentas de la libreta? Ah, no sé. Paco, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nada. Vamos a ver, ¿qué me estás ocultando, Paco? Nada. ¿Entonces cuál? ¿Por qué has venido a hacerme esto? Ah, no sé, no, pero no, te oculto nada, de verdad. Sí me oculta, pues entonces déjame que mire. Ah, pues mira, ya está. A ver, mira, eso es lo de... ¿Lo de Canarias? Ah, sí. Ah, no, ahí no hay nada, mira aquí, mira aquí. ¿Dónde? Aquí, aquí. Sí. No, no, ahí, no, aquí, aquí. Mirando, no, 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 no hay, ahí, no, aquí. Si estoy mirando, Paco, no hay nada. Sí, no, pero es que ahí no hay nada, mira aquí, mira aquí. Pero Paco, que quiero que me saque los y lo meta dentro. No, pero es que ahí no hay nada. Mira, ya está bien. ¿Qué me estás ocultando, Paco? No, ¿qué es lo que me estás ocultando? Nada. No, nada no. No, pero ¿qué me estás ocultando, Paco? Nada. Ah, mira aquí. Aquí. No, una cosa. ¿Más libreta? Ah, no sé. ¿Cuántas libretas tenía mamá, Paco? No, esa es mía. Ah, que esta es tuya. A ver. Sí. Sí, ya veo. ¿96.000 euros? Ah, no sé. Eso dice ahí. ¿16 millones? ¿De dónde tienes tú tantos millones? Ah, no sé, Juana. Menos mal que me he vuelto. Menos mal que me he vuelto porque no te puedes fiar ni de tu propia familia. Ah, no, hoy en día. A ver, ven aquí. Siéntate ahí. Ah, no se te ocurra corretearme. Siéntate ahí. Pero es que, ¿quieres que me siente? Sí, siéntate. Pero no te correteas, es que yo sí me voy para allá. Siéntate ahí, Paco. Ah, no, aquí. Sí, ahí. ¿Sentado? Sí, sentado. Ah, vale. Me siento. Ya está. ¿Qué postura más mona? ¿Te vas a hacer una foto? No, es que esta me aguanta y esta también. Vamos a ver, Paco. ¿Por qué estás así de molesto? Ah, por si tengo que salir para allá. Ya.
Vamos a ver, Paco, ¿me vas a explicar tú a mí? Esta de aquí es tu libreta, ¿no? Sí. 96.000 euros. Sí. Y aquí tengo otra. A ver, para allá. Aquí tengo otra que tiene 18.000 euros. Sí. ¿Y esta de aquí? Ah, esa no sé. 0 euros. ¿Esta es de mamá? Ah, es la de la pensión, pero no tiene nada. Ya veo que no tiene nada. Sí, no. A ver, Paco. ¿Has estado pasando el dinero de la pensión a tu libreta? Juan, es que sí, porque la pensión de la mamá es para mí, porque yo he estado cuidando todos estos años de la mamá, y claro, pues la pensión, por lo tanto, es para mí. La pensión de la mamá. Vamos a ver, si lo que usted mire, Paco. A ver si lo entiendo. ¿Me lo vas a tú a mí a explicar esto? Vamos a ver. Esta es la tuya, ¿vale? Solamente por curiosidad, no porque sospeche, por curiosidad, ¿desde cuándo le estás pasando el dinero de la pensión? No me lo digas así, que me afecta. ¿Que te afecta, no? Hombre, es que yo no me estoy quedando con nada de nadie. ¿Que no? Tú te estás quedando con el dinero, Paco. No, es que, vamos a ver, es que la pensión de mamá es para mí, porque yo la he estado cuidando, entonces yo me la merezco porque es para mí, ¿sabes? Vamos a ver, Paco, ¿que qué me importa a mí? Es que mamá, cuando a mamá le dio lo de la embolia, pues ella me firmó un papel que decía que yo podía cobrarla. Pero vamos a ver, ¿cómo te va a firmar mamá ningún papel si tenía los dedos así? Es muy fácil, le pones un boli con una bolita, le haces así y te firma lo que quieras. ¡Lo que quieras tú, Paco! Mira, Juan, es que la mamá gasta mucho. Claro, claro que gasta mucho, sobre todo una mujer que está imposibilitada, claro. Que no se puede ni mover pa nada, ni se puede levantar, y normal que gaste mucho, normal. Sí, natural. Claro, naturalmente. Y muy naturalmente también que es que la pensión de mamá sirva para cuidar a mamá. Claro, sí. Es que, mira, Juana, es que yo he estado cuidando todos estos años de la mamá. Paco, ¡eres un chorizo! No me llames chorizo. ¡Eres un chorizo, Paco! ¿Cómo le llamas tú robarle a una hermana? A ver, que es que yo no le he robado a nadie, Juana. Yo no le he robado... Y ahora no me cambies de tema, que no estábamos hablando de eso, ¿eh? ¿No sé de qué estábamos hablando? Ah, hombre, pues de la mamá. Tú sabes... ¿Cuántos sacrificios hemos hecho en esta casa durante todos estos años, Juana? ¿Eh? ¿Y a mí qué me importa, Paco? Yo quiero la mitad de esto porque me corresponde y porque tengo derecho. ¿La mitad de esto? No, hombre, de esto no, de esto no. La mitad de esto es para mí, mira, Juana, porque yo todos estos años he ido ahorrando un poquito a poquito y la libreta ha ido creciendo. Y esto es para mí, Juana, porque yo me lo he ganado, porque yo me lo merezco. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso eso que estás diciendo, Paco! Has estado cuidando a mamá todos estos años con tu dinero para quedarte con el dinero de la pensión para tu hermana y para ti. No, para tu hermana no dice aquí. Vamos a ver, Paco, yo quiero la mitad de eso, ¿eh? Mira, que si no te meto un paquete que te lleva a los tribunales y te caga, ¿eh? Ah, ahora, ¿yo a los tribunales? Sí, ¿tú a los tribunales? ¿A mí me vas a llevar a que me juzguen al juzgado? ¡Ay, que aprende a hablar, que te juzguen en el juzgado! Ah, no, mira, Juana, yo no he estado comiendo patatas hervidas estos 25 años para que tú ahora te me lleves la mitad. Mira, Paco, ya está, ¿eh? Yo quiero que tú me expliques bien esto. Oh, ¡qué fuerte, tanta patata para nada! Vamos a ver, Paco. Quiero que me cuentes desde cuándo te estás quedando con la pensión de mamá. Pero si es que yo no sé de qué es esa otra libreta. No, y quiero que me expliques de esta otra libreta. No, es que mira, es que no sé yo. Ah, no sé. Que no sabes, ¿no? No sé. Valiente chorizo, está tu hecho. La vez que se me repite. Bueno, mira, esa libreta, yo no sé de qué es. Yo no sé de qué es esa. Saca ya la libreta de los 30 millones, Paco. No, pero es que yo no... ¿Qué me estás sorprendiendo también mucho? De momento esta me la voy a quedar yo. Ah, ¿por qué? Porque me estás sorprendiendo también mucho, Paco. ¿Te crees tú que yo no me voy a creer ahora que tú no sabes dónde está la libreta de los 30 millones? ¡Sácala ya, hombre! Es que no lo sé, Juana. Mira, vamos, que la he buscado, pero no lo sé. ¿Esta libreta dónde la encontraste, Paco? Pues no tenía un sitio fijo. ¿Cuándo te la encontraste? Para empezar, ¿cuándo te la encontraste? ¡Puf! No, ¿cuándo te la encontraste? Pues mira, el día que mamá le dio la embolia, pues yo estuve buscando la libreta de la pensión para pagar gastos y cosas, y me la encontré. Vale. ¿Y dónde te la encontraste, Paco? Pues es que no tenía un sitio fijo. Ah, que la libreta era nómada, ¿no? Que hasta allá. No, es que no pude ir a un sitio de esos que tú dices, ah, mira, ahí está la libreta. Paco.
¿Dónde estaba la libreta? Ah, en aquel sitio de allá para allá. ¿Y cuál? En el de allá, viendo para allá, no, pues en el otro. Sí, mira, tú miras, yendo para allá, ¿sabes? Tú vas para allá, dices, la libreta está allí, ¿no? Y tú vas para allá, y luego vas a entrar y no, te vas al otro, ¿sabes? Y cuando tiras para allá, para el otro lado, y llegas allá, pues ya no estaba allá, estaba en el otro. Paco, ¿dónde estaba la libreta? Ah, Juana, es que... Me estoy empezando a mosquear, ¿dónde estaba la libreta, Paco? Es que, no, allá, yendo para allá. Vamos a ver, Paco, ¿me lo vas a decir esta noche? Hombre, 25 años. Pues está intentando liarme. Ah, 25 años, o sea, por una noche tú, a ver. Mira, Paco, se acabó la broma. No, pero... ¿Qué pretendías? ¿Quedarte con todo esto, no? No, mira, es que estaba yendo para allá, ¿sabes? Tú vas para allá y entras allá. Y yo entré en aquel sitio de allá. No, sí, sí, no, pues no, era en el otro. Y yo entré donde están los cajones, ¿sabes? Sí, ¿qué pasó? Sí, y yo entré para allá y cuando entré me di un golpe aquí. Ah, y di así como una patadeta y saltó de libreteta. ¡Qué casualidad! De que todas las veces que yo he vivido aquí, vamos, porque yo viví aquí mucho tiempo antes de casarme con Arturo, y todas las pataditas que le he dado yo a la cajereta, nunca me han saltado la libreteta. Pues no sé, aquel día estaría yo sembrado. ¡Que no, Paco! ¡Que se acabó la broma! ¿Qué es lo que pretendías? ¿Quedarte con todo, no? No, Juan, no, yo no pretendía nada, de verdad. ¡Vaya con la enfermerita! ¡Qué chorizo estás hecho, la enfermerita! Claro, ¿y ahora qué me vas a decir? Que esta casa es tuya porque es de tu abuelo, el San Peralta de la Roca, del San Romano, del cómo se llama el copón. Sí. ¿Vale? Y que claro, que como tú has sido enfermerita, tú estás cuidando a la mamá, tú no has vivido, tú has comido patatas hervidas todos estos años, y que como yo me llamo escoba, me meto una pelota en el culo, me meto la escoba y te mando así el salón, ¿no? No, hombre, no, eso no. Vaya, 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 vaya lo que estás tú hecho. Tú te has hecho un elemento, Paco. Siéntate ahí que no termino de hablar. Aquí. Sí, ahí. ¿No me has explicado lo de los truquillos de dónde sale? Es que no sé. Esa sí que no lo sé. Bueno, Paco, me da igual. El caso es que ahora mismo tenemos una cartilla a cero. La otra, que es la tuya, con 96.000 euros porque tú te has quedado con toda la pensión de mamá. No. ¿Vale? 16 millones, Paco. 16 millones, 16 millones, porque eso era el dinero que era para cuidar a la mamá. ¡Que me van a venir de muerte, Paco! ¡Me van a venir de muerte! Estos 8 millones, Paco, me van a venir ni que pintarle el mejor hermano del mundo. A esta hora, todo este dinero que es de la pensión para tu hermano y para mí. Pero que no, que ya te he dicho que no es para ti, que eso es para mí. ¡Se acabó, Paco, se acabó! Esto es para mí porque es mío, porque me corresponde y porque tengo derecho. No, oye, mira, Juana, no, mira, perdona. Eso no es así. ¿Tú sabes lo que dijo mamá? La mitad para cada uno, ¿no? No, que la mitad no, Juana. No, la mitad no. No repartas, porque no, no es para ti. Claro que voy a repartirlo, Paco. Claro que lo voy a repartir. Ah, y vamos sí, a ver cómo. La mitad para cada uno, tal y como dijo mamá. ¿Vale? Sí. Escúchame. ¿Qué? Yo debo 68 millones. Ah, ahora son 68. Bueno, una partidilla que había resuelta. Ah, mira, ahora ha subido eso. No, no ha subido, Paco, es que es una partida que yo antes no conté, pero son 68 millones. ¿Vale? Ay. Bueno, si tenemos una libreta, pues... Pero es que, entonces, ¿a mí qué me queda? Eso es lo que te importa, ¿no? Hombre, es que no me queda nada. Eso es lo que te importa, Paco, estás viendo la angustia que yo estoy pasando y eso es lo que a ti te importa, que no te queda nada. Es eso, dímelo, dímelo. No. Vamos a ver, Paquito. ¿Qué? Si te digo que te queda... ¿Qué te queda, hombre? Sí, claro, claro. Pero es que yo no veo que me queda. Ay, me estás poniendo de los nervios, Paco. Me estás poniendo de los nervios. Vamos a ver. ¿Qué tenemos, Paco? ¿Qué tenemos? Ah, dímelo. Vamos a ver. Tenemos esta casa, ¿vale? Sí. Si esta casa la vendiéramos por unos 60 millones... Es que si la vendes por 60 millones y tú ya debes 60... A ver, yo, tú, que me quedo tieso. A ver, Paco, yo sé que antes te dije que la casa se iba a vender por 70, pero no había contado que te habían puesto los muros de Berlín en los balcones. ¿Vale? Eso devalúa la casa. Ahora, la casa vale 60 millones, ¿vale? Sí. Vamos a ver. Yo debo 68. Sí. Si tú coges
60. Más los de los 16 de, de los otros, de la cartilla tuya, sí. ¿Vale? 68 millones. Sí. Y sobran 8, ¿no? Porque, vamos a ver, mira, 60 más los 16, sí. ¿Vale? Tenemos ahí. Y tú sacas 8, que es lo que sobra. Sí. De esos 8, tú coges 4 para ti, 4 para ti. La deuda pagada y la cuenta clara. A mí me da que tú no sumas bien. A mí me da que tú no te enteras. Vamos a ver, Paco. Si es que dijiste 60 millones. Vamos a ver. Sí, Paco, 60 millones antes de que te... Vamos a ver, mira. 60, son 68. Sí. Vale. Tú coges 60. Sí. Y 8. 8 de los 16 de la pensión de mamá. Sí. 68 de los 16, ¿vale? Gráficamente, mira, 60. Sí. Y aquí 8 de los 16, ¿vale? Pero chacalla. Y ahora aquí sobran 8. Vente para acá, ¿ves? Aquí sobran, sí, vente aquí. Sí. Sobran 8, ¿vale? Sí. Sobran 8. Pues de estos 8, 4 para ti, 4 para mí, y la deuda está pagada. Sí. Sí, venga, aparte de tus 4. Yo me aparto los míos, mira. Sí. Apártenselo, apártenselo. ¿Con el pie? Con lo que te quede la gana. Sí. Cógete lo que es el tuyo. Mira, aquí te cojo los míos. Sí, aquí los cojo. ¿Cógelo? Sí, ma, pero es que ni los veo. ¡Ay, no, cómo tan feo! Pero es que la deuda es tuya. Oye, eso ya lo sé yo. Y tú eres mi hermano, ¿eh? Ah, pero pues yo no me esperaba esa respuesta tuya, ¿eh? ¿El qué? Sí, me ha hecho un arroz de agua fría encima. Yo no me esperaba esa respuesta. Ah, no. Bueno, pero es que... Es que... Es que qué, Paco. Es que a mí... Que me ay, bueno, es que... ¿Qué estás diciendo, Paco? Que no te comprendo. ¿Qué dices? Es que no, es que no. Bueno. ¿Qué dice, Paco? No sé. Es que me ha dado así una cosa por dentro. Espera, que voy a beber agua un poquito. Que me ha atragantado yo. Ah, si es que me da el cacho, lo ves. Me voy a sentar. Paco, dale una puertecita de mano. Ah, pues yo le doy. Hace mucho tiempo que no se escucha, a ver si está ah, bien. ¿Es verdad? Sí, me da el cacho. Sí, ve tú. Ah, vale. ¡Paco, ve ya! Sí, va, va. ¡Vengo! ¡Mamá! ¿Paco, no se escucha? ¿Está muerta? Ah, no sé, no me lo ha dicho. Paco, grita más fuerte, hazme el favor. Sí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué, Paco? Que no sé. ¡Ay, ay, dónde! ¡Ay, Señor mío, Jesucristo, que siempre verdadero, que abrazado por mi culpa, por mi culpa! ¡Se ha muerto! ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Se ha muerto, Paco! Tú y yo aquí discutiendo una tontería y mamá solita arriba, 25 años cuidándola y al final se muere sola. ¡Ay, Juanita! ¡Ay, Paco! ¡Ay! ¡Ay, Paco! ¡Ay, Dios mío! ¡Mamá! Mamá nunca sabía lo que quería decir, Paco. ¿Tú te crees que sos calidad de vida?
Dos días del día ahí quieta, sin poder moverse. Ah, sí. Ay, mira, Paco, ya está. Yo voy a tomar, ¿no? Porque me estoy agobiando mucho. Ay. Paco. ¿Qué? ¿Qué haces con esto aquí? Ah, eso. ¿No te lo había dicho? No, ni esto, ni aquello, ni lo otro, ni muchas cosas. Es la pistola de tu padre de cuando la guerra. ¿La pistola de mi padre? Pero, ¿tú cómo puedes tener esto aquí? Es que la guardaba por si acaso. Por si acaso no, Paco, estas cosas no se guardan por si acaso, con estas cosas no se juega. Ah, no sé. Pero tú fíjate cómo funcionaba esto, ¿eh? Tiene balas. ¿Cómo va a tener después de tantos años? Claro. Pero, oye, ¿tú tienes permiso de arma, guapo? No. Pues déjala ahí a la vista, ¿cómo la tienes? Que vendrá alguno y te meterá un paquete que irás a la cárcel antes que yo. ¿Ahora yo a la cárcel? Sí, ahora tú a la cárcel. Ah, bueno, pues ya nos veremos allí. Sigue, tú sigue. Mira, no voy a beber más y me voy a ir, de verdad, ¿eh? Porque seguro que están los pitufos ahí en la rotonda esperando a ver quién casa con él. Ay, Juan, espera, no te quedes. ¿Qué quieres que espere, Paco? Ay, ¿sabes lo que estoy pensando? ¿Qué estás pensando, Paco? Ay, Juan, lo que estoy pensando. ¿Qué, Paco? Ay, lo que estoy pensando. ¿Qué, Paco? Ay, si la mamá no se muere nunca. Ay, no digas tontería, hombre. No, mira, Juan, imagínatelo. ¿Qué quiere que me imagine? Mira, imagina que pasan los años, ¿eh? Y que te mueres tú. Eres la mayor. Luego me muero yo, ¿eh? Y pasan los años y se muere todo el mundo. Todo el mundo. Y ella va quedando. Va quedando. Y luego, ¡ay! ¡Ay, Paco! ¡Qué susto me da, por favor! ¿Eres idiota o qué? No, a ver, tranquila. No, nada más un Tommy. No, a ver, tranquilízate. No, otra vez. Pero más que se le han caído los dedos, se puede tocar con cualquiera. Sí, ya va, mamá, ya va. Ay, Juana, tranquila, tranquilízate. Juana, mira, tú no te puedes ir en este estado. Que tú no, Paco, que de verdad me quiero ir, Paco. Es que, mira, la mamá no se mueve de aquí. ¿Eh? Que la quieres en un asilo, Paco. No, pero es que a un asilo no puedes. Pero ¿no? Se tira tan bien, Paco, tranquila. No, pero es que ella no quiere ir allí. Sí, mira, ya va, ya va, sí. Espera, mira, Juana, a un asilo... Mira, Paco, dale las pastillas a esa mujer. Sí, pero mira, Juan, mira. ¿Se voy a llamar un asilo? No, no, mira, mira, no, si la metes en un asilo. Anda, mira, ha sonado. Ay. Qué bien. ¿El qué? ¿Y que tiene el teléfono mal aquí? ¿Que tiene todo desconectado? ¿El qué? Ah, no, es que se le ha caído la antena. Anda, mira. No, pero mira, no, mira, si la llevas a un asilo, yo llamo a la policía. ¿A la policía? Sí, a la ay, policía. Ay, qué fino de decirlo como antes. ¿Qué le vas a decir? Ah, pues que la quieres encerrar en contra de su voluntad. ¿Pero tú estás loco, Paco? Ah. Mira, se acabó. Se acabó, estoy harta, de verdad. Que te ven por culo. A ti, a mamá, que te quedes con el dinero, con la casa y con la madre que te parió. Patito, Patito, que me lleve de esposa, que me lleve de esposa y que me vea todo el mundo. Que te avergüenza toda la familia. Ay, Dios mío, pero que te haga un ataque. Un infarto es lo que me va a dar un infarto, Paco. Pero ¿qué es lo que te pasa? Ay, Paco, que me van a meter un paquete que te encanta. Pero ¿por qué? Porque debo mucho dinero, Paco. Venga, te lo tengo que contar porque si no voy a explotar. ¿Qué? A ver, dime. Mira, Paco. A ver, ¿cómo te lo digo? Me ha dado la tos. ¿Quieres una pastilla de mamá? Ah, bueno. ¿Te la traigo? No, ya voy yo, que puedo saber. Venga, tómate la pastilla de mamá. Dime, ¿qué te ha pasado? Porque yo engañé a la Comunidad Europea. Ay, ¿pero qué dices? Lo que oye, Paco. Primero el embargo, luego la empresa fue mal. Arturo me la piensa en gastar y yo tuve que pedir un préstamo. 60 millones, Paco, y los 68, los 8 del otro pico. Y ahora me han hecho la inspección, Paco. Ah, Dios mío, pero ahora eres una delincuente comunitaria. Idiota, idiota es lo que soy. Me van a la inspección, me van a dar, yo me gasto dinero en otra cosa y no tengo para pagarlo. Paco, eso es lo que me pasa. Lo que lo único que me pasa es que soy muy buena. Ah, sí. Somos muy buenos, Paco, tú y yo somos iguales. Somos hijos de padres muy buenos. Paco, de verdad, Paquito, hijos como nosotros ya no los hay. No, no los hay. No, no hay, porque yo he mirado y no hay.
Y si estamos deseando, lo que estamos deseando es por el bien de ella, no por el nuestro, bien lo sabe Dios. Claro, claro. Ay, Paco. Juana, ándeme, pero es que, ¿sabes? Es que, ay. Ay, Paco, no, yo no sé lo que voy a hacer, no sé lo que voy a sacarte dinero. Ni sé cómo nos la vamos a arreglar. Ay, señor, qué plan. Ay, mira, tú qué dos, oye. Mira, pues no pasa nada, si no tienes donde caerte muerta, siempre nos queda el nicho familiar. Paco, esto es una broma macabra, ¿eh? Ah, no sé. Pero ¿cómo lo vas a arreglar entonces? No lo sé, Paco, no lo sé, no lo sé. Mira, yo había pensado poner la venta a esta casa. Pero es que... Ah, mira. No contestes, Juan. Sí, porque yo estoy más agobiada, ¿verdad? Siéntate aquí y contesto yo, ¿vale? Sí, contesta tú. Sí. Pero oye, sí, seguro que es Arturo, vigila tus palabras, ¿eh, Paco? Sí, no te preocupes, que yo sé qué le voy a decir. Te voy a poner el bolso. Te cuidado con el bolso, sí, y el barrigo que me deja yo. No me tires esto, te lo voy a mirar. Yo le digo, ¿eh? Vale. Cuidado, vigila tus palabras. Ya se lo he dicho ya. Y él ya se ha enterado. Ay, mira, Paco, tengo una gana de llorar, ¿verdad? De llorar. No, no, Juana. Y de morirme, Paco. Eso... Y de morirme. Ay, no, Juana, pero no hagas. De verdad, mira, si Dios me recogiera ahora mismo, te juro que me iba con él. Ay, no, no digas eso, Juana. Ay, Diosito, recógeme ya, se lo digo, sí. No, Juana, mira, pero no te preocupes, lo mismo, las cosas se arreglan. Sí, ¿cómo se lo arregla? De golpe, poco por golpe, no se lo peleamos nosotros. Ah, pues si se muere ya de golpe, mira. Mira, Paco, de verdad, necesito poner a la venta esta casa, pero ya, ¿eh? Es que ya, no puede ser, ¿eh? Bueno, yo te lo arreglaré, espera, Juana. Espérate, tú no te vayas, ¿vale? Espérate, que yo te lo voy a arreglar. ¿Cómo me lo vas a arreglar, Juan? Mira, Juan, mira, mira, toma. Esto es para ti, pero no te vayas, ¿vale? ¿Qué es eso, Paco? Dinero negro. ¡Madre mía! ¿Pero dónde has sacado tu dinero, Paco? Era para las Canarias. Ay, Paco, eres bueno, bueno como tu padre. Es que yo no podía... Tú en la cárcel y yo allí comiendo gambas y moco pico. Paco, te lo devolveré, ¿eh? ¿A cuándo? Chiquillo, espérate, ya te iré mandando poquito a poco. Era para hacer mis cálculos. Mira, Paco, que no puede ser, Paco, de verdad, ¿eh? ¿Por qué? Ay. Mira, esto te lo voy a dejar aquí para no olvidármelo, me lo llevo luego, ¿vale? Sí. Ah, vale. Sí, pero mira, Juana. Juana, siéntate, verdad, ¿eh? Por favor. No, tú siéntate y piensa, ¿vale? Que piense, Paco. Ah, pues no sé, piensa, Juana, no hagas ninguna tontería, tú siéntate y piensa. Piensa, Juana, piensa, no sé, piensa. Que ya te santo, Paco. No, piensa en el Arturo. Ay, piensa, piensa en tus niños, Juana. Ay. ¡Date quieto! Juana, piensa, mira, yo puedo ayudarte, yo puedo vender cosas, Juana, yo puedo vender bien. ¿A qué animal de allá lo puedo vender? Juana, también puedo... ¡El bicho de Arturo! No, ¡déjalo ya! No, ¡déjame que piense, Paco! No, ¡déjame que piense lo que podemos hacer! Pero también podemos vender la ropa. ¡Qué bueno, verdad! ¡Si yo pudiera! Ah, no. Cogía la pistola esta de mi marido, de verdad, Paco, la cogía. ¡Y aquí mismo me pegaba dos tiros! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Ay! ¿Es una linda? ¡Papo, coño! ¡Levántate, que este parece que era un chiquitillo de tu padre que está muerto! Sí, Juana, pero ¿qué has hecho, Juana? Ay, Juana, ¿no ves que podrías haber cegado a alguien? Pero ¿cómo le tú te has dado? Tú es que la culpa es tuya, Paco. Tú tenías que haber revisado esto. No, pero es que... Tú tenías que haber revisado esto, Paco. Lo tenías que haber revisado. Podía haber pasado cualquier cosa. ¿Y si lleva a apuntar a alguien que...? Ah, pero aquí, si aquí solo estamos tú y yo. ¿Por qué apuntó para arriba? Pues es que arriba solo está la mano.
has hecho? Yo no, yo ay, no, esto. ¿A quién has dado un tiro a la mamá? ¿Esto? ¡Ay, mamá! ¡Ay, la huella! ¡Ay, la huella! ¡Ay, mamá! ¡Ay, Juanita! ¿Qué pasa? ¡Ay, mamá! ¡Ay, el orinal! ¡Me has salvado el orinal, mira! ¡Ay, mamá! ¡Pero mamá está bien! ¡Ay, sí! Pero de repente se ha puesto a gritar, ¡ah! ¡El 18 de julio! Mira, Juana, es que la bala ha dado aquí y ha rebotado y le ha dado al retrato de tu papá. ¿A mi madre? Sí, pero mira, toma, no le ha pasado nada porque ya llevaba muerto un tiempo. Es verdad que ha entrado por aquí, sí. Claro, como en el cuarto, claro. Ha entrado por aquí, mira, ha saltado sí. La porcelana por sí. Fuera y por dentro. Ha dado aquí sí. Y ha salido de rebotar para allá, para salir de mi padre. Mira, okay. ¿Lo ves? Sí. Ha entrado por aquí, sí. Ha atravesado por aquí, ha rebotado aquí, ha salido para allá y le ha dado el retrato de mi padre. Ah, okay. Mira la seña de la bala, ¿no la ves? ¿Qué señal? Aquí la seña. No, ah. La seña se borra. No, sí, pero no metas la mano que mamá tiene diarrea. ¡No me ponga papá de camisa! ¡Y me ha dejado aquí! También te va a ir muy bien. Toma la pastilla de la mamá. Yo me voy a tomar otra que a mí también me va bien. Ay, 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 qué susto me has dado, Juanita. Mira, Paco. Ay, mira, ay. Yo no puedo. Yo no puedo aguantar esto. Lo que yo estoy pasando, yo no puedo soportarlo, Paco. Una persona, un ser humano, no puede resistir esto. No, el humano no. Y tú por el dinero, Paco. Mira, el dinero no da felicidad. Ah, pero ayuda. No ayuda, Paco, nunca ayuda. Mira todo lo que nos está pasando. Ay, Paco. ¿Qué? Mira, te voy a dar un consejo de hermana mayor, ¿eh? Sí. Tú no te cases nunca. No, sí, no, tengo a mi novia. No la busques, Paco. No la busques. Tú sí que has tenido suerte, siempre haciendo lo que te daba la gana, para arriba, para abajo, sin tener que dar explicaciones a nadie, a nadie. Yo siempre he hecho lo que ha querido la mamá. Tú hazme caso, Paco. No te cases nunca, porque aquí donde tú a mí me ves, yo soy una desgracia, Paco. Eso es verdad. Soy una desgracia. Con el Arturo ese. A mi marido no lo meta que no tiene vela en este entierro, ¿eh? Es raro, calvo y malo. Bueno, Paco, te haré crecer al pelo. Ya le quiero dar pelo, ya está, pero yo soy una desgraciada. Sí. Tú una desgraciada y yo un tonto. Uy, pero tonto. Sí. Yo de tonto toda la vida. Menos mal que nos reconocemos, ¿eh? Es que, mira, bueno, si yo me hubiera sacado el carnet cuando me tocaba, yo ahora sería tan feliz conduciendo un autobús. ¿Eh? ¿Un autobús? Sí. Paco. Y esa pastilla de mamá, si no te sientan bien, ¿eh? No, es que un autobús ha sido la ilusión de toda mi vida. ¿Pero desde cuándo, Paco, si tú a mí me lo contabas todo? Ah, pues de petit. ¿Y por qué no me lo contaste? Ah, pues porque la mamá no me dejó. Pero yo un autobús, ay, sí, el 74. ¡Ale! ¡Que ya tenía hasta el número! Sí, ese, ¿sabes a dónde va? No. A la playa. Ay, playa, ve, playa, va, una mujer, dos niños, no me, ay, yo, el hombre más feliz del mundo. Ay, Paco, pues mira, yo el 74 no, pero el madre y los niños te los doy cuando tú quieras con la deuda incluida. Esos no que han salido al padre. Bueno, ya está bien de meterte con Arturo, ¿eh? Sí. Ay, Paco. De yo no sé cómo te voy a ayudar, pero mamá, a un presidencia, no. Paco, pues tenemos que poner la casa a la venta porque yo contaba con eso. Y además hay residencia muy buena. No. ¡Hay residencia muy buena! No, no, residencias no. Ella no quiere ir a ningún asilo. No es un asilo, Paco. Ah. ¿Quién te ha dicho a ti que yo voy a llevar a un asilo? No se te puede contar las cosas, las cuentas después como a ti te da la gana. Vamos a ver, no es un asilo. ¿Qué? Es una residencia muy buena. Si hoy día las residencias son como hoteles. Bueno, hoteles, palacio. Palabra. Y si mamá se tiene que morir,
que se muera como una reina, tranquila, en un palacio, sin prisa. ¿Como una reina? Sí, como una reina. Ah, no sé, pero es que mamá no quiere ir a una residencia. Bueno, Paco, vamos a ver. Mamá a mí siempre la ha escuchado. Y siempre me ha hecho caso. Déjame que hable con él y la convenza. No, pero es que mamá no quiere ir a un asilo. Pero vamos a ver, ¿tú me quieres a mí en la cárcel? No. Pues déjame que hable con ella. Ah, pues ya te las apañarás tú. Bueno, pues pero mamá no quiere ir a un asilo. Sí, yo por lo del asilo que te va a escuchar. No, mamá. Bueno, pero no le digas lo del asilo. Juana, que yo no veo a la mamá de reina. Ahora cuando le diga que va a un palacio, que va un príncipe. A ver, ¿qué es eso? Juana. Ah, ¿eso qué es? Ah, teme. Ay, ¿eso qué es? Ay, padre, ¿qué te ha pasado? Ay, Paco. Ay, dime, ¿qué ha pasado? Ay, Paco. ¿Qué? Ay, llevas tu brazo malado. Ay, ¿qué? Ay, yo me mareo ahorita, Paco. Ay, pero ¿qué te ha ido? Ay, vamos a sentarme. Ay, sí, siéntate. No, no te caigas, hombre, que mira cómo está. Ay, Paco. Espérate que lo friegue. Ay. Ay, ay, ¿qué te ha dado un bastonazo? Ay, en toda la cabeza, Paco, me mareo ahorita. Pues yo le digo, mamá. Pues porque dice del mundo, mamaita. Y me dice, mamaita, ¡Asila! ¡Toma bastonazo! ¡Paco, en toda la cabeza! Si es que te vuelan hasta los collares. ¡Solito, todavía no me dan cuenta! Ay, ¿y eso es lo que te han dicho? ¿Me ha dicho, Paco? Ay, espérate. ¿Tiene una aspirina ahí? Sí. Dame la onda. Aspirinas. Mira, ¿tú sabes lo que me ha dicho? No. ¡Sin agua ni nada, Paco! Ah, yo qué sé, pídemela y que yo fuera divino. Tú, hola, pues se me está derritiendo la aspirina en la boca. ¿Quieres un coño? Eso mismo, da igual. Venga. Toma, yo me voy a tomar otra. Seguro que nos va a dar aquí. Ay. Paco, me ha dicho que como vendamos la... Que se lo deja toda la testigo de Jehová. Que como la metamos en el asilo, un pechicho, se lo deja toda la testigo de Jehová. Eso es lo que me ha dicho. ¿Eso es lo que te ha dicho? Sí. Ay, también me ha dicho que suba. ¿A tú para qué? Porque tiene bastón para otro cómplice, así que venga, sube. Yo no subo, Juan. Mira, Paco, de verdad, yo ya no puedo más, ¿eh? Me voy, de verdad, me voy. Es que soy capaz de coger, liarme la manta a la cabeza y ni... ¡Uy, la cabeza toda mía! Y ni María ni mi hija van a volver a saber a verme nunca más. Ay, bueno, ¿qué vas a hacer? Mira, Paco, no me voy a matar. Si eso es lo que te preocupa, sí. No me voy a matar. Sí. ¿Tienes un poquillo suelto que no tengo para gas hoy? No, no tengo nada. Bueno, mira, ya está, da igual, da igual. ¿Pero qué? Me voy, Paco, que me voy. Con el dinero que me diste antes. Me voy. No, pero espera, mira, no te vayas. No. Con esto puedo irme muy lejos, Paco. Sí, me puedo ir muy lejos. ¿A dónde quieres irte? Alaska. Ah, Alaska. Alaska. ¿Alaska? ¿A que usted lo cree? No. ¿Alaska me viene? Ah. Sí. Alaska. Mis hijos tienen contacto en ese país. Allí, ese país a mí me encanta. ¿Pero Alaska? Sí. Y además, ¿sabes qué? Que eso no es de la Unión Europea. Ah. Allí no me encuentran tan fácil. Mi marido y mi niño no pasan la vergüenza de ver a mi esposa. Así que me voy a Alaska. Me voy a Alaska. No, sí, ¿no te has puesto mi amigo? No, que me es que tú no te puedes ir. Pero que sí, me quiero ir. No, que yo cuando me pongo nervioso tengo que agarrar algo. Pues siéntate, agárrate y piensa. A ver. No, sí, ¿dónde te vas a sentar? Aquí, que es más cómodo, que eso se venía y tú me mareas así. Me quiero sentar aquí y quitar la pistola, que se vaya a disparar otra vez. Vale. Ten cuidado, la coja del gatillo. No, la cojo de aquí. Ahí, y guárdala. Que no te la vea nadie que te va a meter un paquete. ¡Venga, guárdala! ¿Pero dónde? Ay, en el cajón, en el chillo, ¿qué sé? Que yo no la veo. Vale. Ay, Paco. ¿Qué? Bueno, me quedo aquí sentada. ¿Qué quiero que piense? Ah, pues no sé, Juana, piensa. Ay, se piensa en todo, Paco. ¿En qué quieres piensa en tu familia.
Piensa, 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 Juana, piensa. Paco, que ya he pensado en todo. Sí, mira, puedes pensar, por ejemplo, en aquello de allá. Mira, mira, aquello de allá. ¿Eh? No, pero es que, mira, Juana, ya te he dicho antes que yo puedo vender muchas cosas, por ejemplo, la ropa de la mamá. A ella no le hace falta, ella teniendo camisones y le dices, ¡ah, qué susto! ¿Esa es la mamá? Sí. ¿Que te ha escuchado? ¿Que el oído lo mantiene? Sí, claro. Tú vende la ropa de mamá, que tú verás la casa donde vaya a parar, a la testigo. ¿La testigo? ¿Qué era testigo? Ah, la testigo de Jehová. Mira, bueno, pero ¿qué hacemos? Ay, mira, yo no sé lo que voy a hacer, Paco. Yo sí sé lo que yo voy a hacer. No sé lo que vas a hacer. Tú haz lo que tú veas, Paco, que ya eres grandecito. Dame el abrigo, que me quiero ir, de verdad. Paco, ¿tú te vendrías conmigo a Alaska? ¿A Alaska? Sí, ¿tú te vendrías conmigo? ¿Yo? Sí, tú. Ah, ¿y ahora? Ahora, las cosas en caliente, Paco, en caliente, porque es que si no, no se hacen. Vente conmigo. Ah, pero ¿no es mejor a las Canarias? No, Paco, las Canarias de la Unión Europea allí me ocultan enseguida, vámonos a Alaska. Ah, pero ¿y qué hago yo en Alaska? Vamos a ver, Paco, ¿cuál me has dicho antes que era la ilusión de tu vida? Ah, ¿la mía? Sí, sí. Ah, pues un autobús. Pues ya está, con este dinero alquilamos un autobús. Y tú, mientras aprendes, te dedicas a llevar a la gente de Alaska de un lado a otro. ¡No hay peligro! Mira, aquello está siempre helado y nevado. Y además nosotros vamos a estar fuera de las grandes ciudades. ¡Que se te repara el autobús! ¡Que le da la nieve! ¡Que se te repara para otro lado! ¡Como máximo que le deja un oso! Claro, y el oso no dirá nada. ¿Qué va a decir el oso? ¿Te vendrían? Ay, sí que me iría, sí, Juanita. Pues venga, coge algo que nos vamos. Ah, pero ¿ahora qué? Que sí, que caliente, Paco, coge algo que nos vamos. No, Juana, pero yo no puedo hacerle esto a la mamá. Tú tranquilo, se lo hago yo. Coge algo que nos vamos. Ah, bueno, vale. Venga, coge algo. Sí, pero ¿cómo vamos a dejar a la mamá? Sí, pero si se morirá. Bueno, ya se me ocurrirá algo. Tú verás. Pero ¿y si se muere, eh? ¡Que se va a morir! Ah. ¿Y se va a morir? Ah. ¿Qué hacemos entonces? Que te coja un abrigo que nos vamos para la casa. Ah, ya. ¡Paco, ya! ¡Paco, ya! ¡Venga, tírale! ¡Venga! Voy. Ay, a este me lo dejo yo en el baño del aeropuerto. Ah, mira lo que me llevo. ¿El qué te lleva, hijo? Esto. Hoy te lo van a quitar de las manos en Alaska. No. Sí. Venga, ¿estás listo? ¿Eh? ¿Estás listo? ¿Nos vamos? No, pero a ver, para que yo... No, vamos a dejar a mamá. Que ya pensaremos algo. A ver. Apaga la luz y demás, que nos vamos, que ya pensaremos algo. No, pero ¿y si? Ay, pero es que yo no puedo ni saber. Vamos a ver, espérate, ¿tienes el número de la testigo? El teléfono, el número de teléfono. Sí. Senta y llámala, Paco. Ah, ¿que la llame? Sí, llámala. Sí, para que llámala. Dile que... ¿Nos vamos ya? Espérate, que estoy pensando. Es para quitarme, ¿eh? Mira lo que te dé la gana, póntelo, quítatelo, haz lo que te dé la gana, Paco. Sí, vale. Mira, escúchame. Dime. Llámala. Sí. Dile que si puede venir un par de días a ayudar a mamá, porque nosotros hemos tenido que ir a... ¿Qué vamos a tener? Ah, a buscar un medicamento. Los dos, sí, urgentemente. Sí. Que si te puede venir a cuidarle un par de días mientras viene Arturo. Anda. Venga, llámala. Ay. ¿Dónde tienes el tu... ¿No estará dormida? ¿Estás testigo? No duerme nunca. Llámala. Yo soy papel, que ya de acuerdo. Papel, ¿qué? En la carpeta de testigo hay papel. ¿Y me llámala? Sí, voy. Mira, sería esto. Ah, sí. Hola, buenas noches. ¿Está la testigo? ¿Paco? Ah, perdón. Doña Isabel, ¿se puede poner? Gracias. Vamos a ver, ¿cuál dice ya me pregunta por el católico de San Román de la Roca? Ah. Hola, doña Isabel, buenas noches. Sí, soy el Francesc, el hijo de la mamá. Ah, muy bien, gracias. ¿Paco, no te enrolles con los saludos? No, mire, doña Isabel, es que me he dado cuenta que se ha dejado usted aquí la carpeta esa de la revista, es de la religión suya. Y me he dicho, pues las necesitará. Venga, Paco. Sí, no, prisa. Sí, que tiene mamás. Ah, no, pero estas tienen que venir a recogerlas, que yo no estoy aquí para guardar las carpetas de nadie, ¿eh? Ah, ¿qué idiota? Sí, ¿qué? No, pero es que no, hombre, no me enfado, pero es que tiene que venir a recogerlas. Ah, pasado mañana. Dile que mañana, pero díselo con educación. Sí, sí, no, mañana las tiro por el balcón, ¿eh? Sí, no, ay, mira, me estoy poniendo muy nervioso, Juana. ¿Te estás poniendo nervioso tú? Sí, claro, por lo de Alaska. ¡Cállate, le vas a decir a que no nos vamos!
vamos. No, no, a Alaska. No, que no, que mi hermana dijo que a las carpetas, a las carpetas. No, no, mire, ay, mire, no, doña Isabel, sí, mire, venga mañana, yo le dejaré la carpeta en lo alto de la mesita del salón, sí. Y fíjese bien que le voy a dejar una cosita. Sí, una notita que dio. No le diga lo que por la nota diría que no fue mi punto. A mí, sí, sí, bueno, ¿y a usted qué le importa lo que dice la nota? La ley, punto, coño. A ver, sí, no, no, pero ¿qué es lo que quiere? Muy bien, quítale, quítale, dile, guarra. Sí, guarra. Doña Isabel, es que era para una que pasaba para allá. Venga, sí, ya, por favor, ya, por favor, no le importa. Venga pronto, por favor, venga pronto. Sí, sí, a ver si lo diga pronto, sí, que lo diga pronto, no, tantas veces que a ver si queda ahora. No, no, venga pronto, sí. Otra vez. Pronto, sí. Sí, pronto, pronto. ¿Cómo cuelga ya? Ay, sí. Gracias. Con Dios. ¿Con Dios? Ah, no. Ah, perdón, no, con el otro. ¿De qué tú? ¿Tienes? ¿Ya ve? Ya ve, no. ¿De qué es testigo? Ah, de Jehová. Porque se va a recoger. Vaya Dios y gracias. Ah, pues que se vaya con Jehová, Dios y gracias, que Dios ponga otro testigo. Yo ya se lo he dicho y ella ya se apañará. Voy a cerrar el agua, el gas. Fíjate, fíjate. Oye, no dejes la luz tan apagada, ya sé que mamá sospeche. No, voy a cortarla dentro, ¿vale? Venga, vale, voy a coger yo. Otra vez más con Dios gordo. Voy a coger la maleta. Sí, coge tú la chiquita, ¿vale? Sí, sí. Ah, el orinal. ¡Déjalo ahí! No, pero si tengo que coger la maleta. Pero venga, pero no metas el dedo que está todo día arreado. ¡Cuéntame, no, venga! Sí, sí, mira, que esto es del ayuntamiento. Ten cuidado, Paco, que te están escuchando. Venga, vamos. Sí. Que nos vamos a Alaska. Venga, vamos, Paco. Ay, espera, es que no veo. Mira, la maleta parece que va llena de heroína con tantos polvitos blancos. Es que es Navidad. Es Navidad. Venga, vamos. Ten cuidado. Sí. No te vayas a tropezar. No. Vamos, vamos. ¿Me llevas todo? Ay, no. ¿Qué? Espérate, que se me ha olvidado el conejo. Ah, ¿el conejo? Sí, el conejo. Ah, ¿pero que llevas el conejo suelto? No, no llevo el conejo suelto. Ah. ¿Que yo con la llave del coche en el conejo, Paco? Ah, ¿ahora te pones las llaves en el conejo? El dinero. Paco, que Arturo para mi cumpleaños me regaló un amuleto de un rabo de conejo. Y desde entonces llevo las llaves del coche en el rabo de Arturo, ¡vámonos! Ah, claro. ¡Venga, vamos! Sí, es que no veo. Venga, vamos. Se nazca. Ay, Juanita. ¿Esto es aquí, Paco? Ah, sí, pero ¿quién será? Arturo. Ay, ¿era Arturo? Ya decía yo que llevaba mucho rato sin sonar el teléfono. Ay, Dios mío, Juana. ¿Y qué hacemos, Juanita? Bueno, mira, lo primero que vamos a hacer es... Sí. Estamos calladitos. ¿Vale? Lo importante es no hacer ruido. Venga, siéntate, va. No hagas ruido. Ten cuidado, te vaya a tropezar, no metas la pata. No, no te preocupes que no me tropiezo. Tranquila. Cuidado, Paco. Espérate, voy a asegurarme de que sea él, vaya que no sea. Ah, sí, ya mira, ya mira. ¿Qué haces quietecito ahí? Sí, no, no me muevo, ve tú, ve tú. Ah, qué golpe, uno aquí y otro aquí. ¿Qué daño me he hecho? A ver, ¿quién es? Ah. Ah. Paquito, ¿dónde estás? ¡Coño, Paco! ¡Se te jodó de verdad! No, es que me he dado un golpe aquí. ¿Quién es? Arturo está ahí. Ay, era el... Cállate, lo importante es no hacer el ruido, ¿vale? Sí. ¿Vale? Tú ve con un montito, se arte y se va. Sí. ¿Vale? ¿Qué es esto, Paco? Ay, el timbre de la mamá. Pues págalo, págalo. No se puede, no pues saca los cables, ¿dónde están? No, ah, en la cocina. Pues sácalo. No, es que me da cosa. Ay, me da cosa, mira, voy yo. Sí. Voy yo, voy yo. Ay, sí, ve tú, Juanita. Ay, mira, otro golpe. Ay, Juanita, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, Paco. Ay, no me... Ay, qué calambrazo me ha dado. Ay, Paco. ¡Ay! Ya me podía haber dicho que los cables estaban pelados. Es que son de bricolaje. ¿De bricolaje? Sí, de bricolaje. Mira, bueno, si pareces Navidad. Ay. Otra vez, otra vez. Paco, Paco, ya está bien de tropezar, que como siga así no va a poder conducir el arca. Ay, Juana, qué feo.
hacemos? ¿Qué hacemos? El Arturo, Juana... ¡Estate callado! ¡Estate callado! ¡No te pongas nervioso! ¡Estate callado! ¡Ay, qué malvado, Dios mío! ¿Y si el Arturo no se va? ¡Que si lo conozco yo! ¡Que serán 15 segundos! Mira, voy a empezar a contarle. ¿Qué cuenta? Segundo. A 10 te llevas una con... ¡Una trabaja llena como no te estés callado ya, Paco! Y 20. ¿Ves? Ya se ha ido, va a mirar. ¿Yo? Sí, ve a mirar. No, yo no, yo no. ¡Que vayas a mirar, Paco! Vale. ¿Y eso qué es? Ay, el timbre de la mamá. Pero si no se lo acabo de desconectar. Es el de emergencia. Pero que la mamá no es malita. No, es que ahí era el de emergencia. ¿Dónde está el cable? ¿En el mismo lado? Sí, al lado del otro. ¿Y también está pelado? Son de la misma remesa. Oye, hay más alarma, lo digo para no dar más viaje. No. Ay, bueno, ya está. Vale. Cuidado, Paco, coño. Te voy a clavar los pies, date ya quieto. No, si es que no se va. Voy a clavar. ¿Eso qué es ahora? El móvil. ¿Dónde está? Ah, no sé. Pues búscalo. Vale. ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? ¡Hasta aquí, Paco, hasta aquí! ¿Quién es? ¿Quién es? No sé, se ha colgado. Espérate, le voy a dar la llamada. Dame, dame. No, 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 déjame a mí que tú eres capaz de meter la pata. Déjame que hable yo. Vale. Pero esto hace un calor, ¿eh? ¿Aló, está vestido de Alaska? ¡Hola, buenas noches! Sí. Sí, sí, yo soy Juan Escobar. No, mi hermano Paco no está conmigo. Bueno, sí, sí está conmigo, pero ¿usted cómo lo sabe? Ya. Pero ¿usted dónde está? ¿De dónde me llama? ¿De dónde? ¡Con mi mamá! ¡Es una mamá! ¡Ah, pasa de nada! ¿Desde cuándo mamá tiene teléfono móvil con 102 años que tiene? Ah, pues desde que le compré uno porque quería hablar conmigo a la hora del recreo. Hola, mamá, ¿qué haces ahí arriba? ¿Qué pregunta más tonta le hace? Ah, sí, es verdad, perdón. Ah, sí, ah, que no te he subido las pastillas. Vale, sí, no, ahora te las subo. Oh, es que aquí abajo están pasando unas cosas que no sabes si yo te contara. Ay, mira, que viene una Juana, corte cabello. Toma, dale las pastillas, si se muere ya. Quieren las pastillas, mamá. Sí. Ah, ¿eso qué es? ¿Qué es ahora? ¿Un móvil? ¿Un móvil? Ah, está ahí. La música de los pajaritos, ¿no le gusta a él? De verdad. Quiero hablar. Paco, ¿quiere dejar de comerte las pastillas de mamá? Que debía llegar a las tortillas como una lenca. Bueno, se han ido ya. ¿Por qué no vas a mirar? No, por favor, sí, porque tú y yo si no te vas a educar y vivo. No, sí, ten cuidado. No comas más pastillas de mamá, Paco. Y no te las bebas con coña, Paco. No, no, las dejo ahí. Espérate que voy yo. Espera. A ver, ¿qué es? ¿Vas ahí tú? Sí, yo me lanzo. ¡No te lances tanto! No, no te lances tanto. Es que. Que te vayas a tropezar a ti y yo, Paco. No, no, no. Es que me da valor porque las pastillas me han dado. Voy para allá. Venga, ten cuidadito. No te rías de mí. A ver, ¿quién es que no ha corrido? ¡Oh, Paco, Paco! ¿Pero quién ha puesto esto aquí? ¡Tu abuelo! ¡Espera que le echan tronando la roca! ¡Qué susto, Dios! Cállate, lo importante es no decir ruido. ¿Dónde está aquí el Arturo? El Arturo. Bueno, ya está, ya se irá, cálmate. Si es que sigue ahí, no sé qué hacer. Bueno, ya está, ya, yo no sé. Ay, la que no sé qué hacer soy yo. Ay, ven tú y dile algo. ¿Qué le voy a decir? Pa? Oye, Paco. ¿Qué? Espérate, voy a mirar. Sí, anda, ven tú, que hay más confianza. ¡Paco! ¿Qué? ¡El Arturo está con una vieja! ¡Ah! ¿Ahora tiene una vieja? ¡No!
que hay una señora mayor acompañándole. Sí, ah, ¿y quién es? No, ¿tú cuando estás asomando no la has visto? No, no he visto nada. Bueno, es que acaba de llegar. Sí. Asómate tú a ver si hay, porque seguro que es alguien de la casa. Sí, es que estaba muy oscuro. Yo solo he visto a Arturo porque le brillaba. ¿Te quieres dejar de meter con la calva de mi marido? Sí. Que te voy a dejar cojo yo a ti. No, ya. Sí. Que no hagas ruido. No, no hago ruido. Ya, no te... Venga, ve a mirar. Sí. Es vecina, vive abajo. Normal, me lo tenías que haber dicho. Paco, me lo tenías que haber dicho. Es que es natural. Si le has dicho 20 veces, venga pronto, venga pronto, venga pronto, que la mujer ha subido. No, pero yo le digo, venga mañana. No, le has dicho venga mañana una vez y 20 veces, venga pronto. Ay, Juanita, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Espérate, niña. Ah, Paco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Has sacado la basura? Ah, ¿la basura? Sí. No, aún no. Pues... sácala, Paco, sácala. Ah, ¿ahora tengo que sacar la basura? Sí, sácala, porque si no estos dos no se van, sácala. Ah, ahora tengo yo que sacar la basura. ¿Y por qué tengo yo que sacar la basura? ¡Porque apesta! Por eso se saca la basura. Venga. ¿Y qué vamos a hacer, Juanita? ¿Qué vamos, vamos a decir? Mira, espérate, déjame que piense. Sí. Mira, mira, como ahora tú vas a salir y te van a pegar los dos a ese sopetón, dile que te estabas duchando. Bueno, no, 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 no le digas que te estabas duchando. Dile que te estabas tomando una sopita de cabello de ángel, ¿vale? Dile que mamá está mejor, que se ha quedado dormida y que no quiere visitar, ¿vale? Venga, ¡eh! ¿A dónde vas? ¿Están corriendo? ¿Vamos a meter un bici por el culo o qué? No, estoy va para allá. No, vamos a beber aquí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vas así tanto saltito? No, nada, no me pasa nada. Es que esta pierna me corre más que la otra. ¿Tú te has enterado? Vamos a ver. Sí, ¿qué? ¿Lo que le va a decir? Sí, ¡escúchame! Sí, escucha, Paquito. Vamos a coordinarnos bien. Vale. Que la mentira tiene las patitas más cortas que tú. Sí. ¿Vale? No, pero yo soy más alto que mi padre. Vamos a ver. Dime, ¿qué le di? Dile sí. Que te estaba duchando. Sí, que estaba duchando. No, 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 sí. No, 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 no. Dile mejor que, sí. Te estaba, que le estaba dando una sopita de cabello de ángel a mamá. Sí, una sopita, sí. Espérate, que termina de hablar. Que se ha quedado dormida, dormida, dormida. Y que tú has aprovechado sí. Para sacar la basura. Sí, sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque apesta. Ah, sí. Oh, Dios, sea como apesta. Dile a Arturo que sí. Hace media hora. Sí, media hora. Sí. No, 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 espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Media hora no. ¿Qué? Que si no, no se lo va a creer. Sí, dile no. Que me fui hace 5 minutos. Ah, sí, 5 ¿vale? Minutos. Espera, espera. ¿Qué? Y dile al testigo de Jehová que sí. No tenía que subir tan pronto. Vale, y le digo lo del cabello de ángel. No, no. Que mamá se estaba... Luchando. No, luchando que tú. Con el cabello de no, ángel. No, Paco, Paco, no. Sí, Paco, sí. Céntrate. Sí. Que le estaba dando una sopita de jabón. Claro, claro. Sí, no, muchas gracias. Ya punto, ¿vale? Sí, ya ¿estás enterado? No, pero ya me apañaré. Es que tío, es inútil. Es inútil, de verdad, No vale para nada. Ah, Juanita, ¿Qué? Ya le he dicho todo, que me estaba duchando con el cabello de Ángel y que la mamá se había quedado dormida. Mira, que el Arturo quiere el móvil y la testigo la carpeta. ¿El móvil? Sí. Espérate, espérate que la pase. Sí, venga, dámelo, corre, corre. No vaya a entrar alguno, tú. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Te voy a dar la carpeta de la testigo. Venga. Pero espérate que rompa la nota, no te queda de mal. Vale, sí. Dame, corre. Espérate, espérate, no tampoco. Es que el Arturo se cuela. Toma. Ah, venga, dame. Le da yo, sí. ¿Queréis ver cómo la lié otra vez? Ya está, Juanita. ¿Qué? Ay, lo que le he dicho al Arturo. ¿Qué? La basurita que se te ha pegado la mano, ¿no? ¿Qué? No, no, la dejo, ¿no? Sí, déjala por ahí. Va, la dejo por allí. No, ¿qué le has dicho al Arturo? Ay, lo que le he dicho al Arturo, le he dicho que se cubriera. ¿Pero y eso está lloviendo o qué? No, pero es que venía sin peluquín. Mira, Paco, se acabaron ya las bromas con mi marido, ¿eh? Se acabaron ya las bromas con mi marido porque me voy a enfadar contigo y mucho, ¿eh? Ya está. Además, el médico le ha dicho que por la noche no se ponga el peluquín. Que le dé el rocío, que le salgan las carnitas, pero más fuerte. ¿Y si hiela?
Pero papá, ya está bien, ¿vale? Ya está bien. Ya está bien. Ay, Juana, y ya la mamá no llama ya ni nada. No, la mamá no llama. Ya se han ido para abajo. ¿Está bien? Sí, para abajo. ¿Pero tú te has asegurado que han cogido el ascenso de bajada? Sí, para abajo, sí. Allí yendo para allá. A ver que yo mire por aquí. ¿Y a ti cómo te gusta tanto el Arturo? Si no tienes res. ¿Se han ido? ¿Si no tiene qué? Nada en la cabeza. Mira, Paco. A ti te mi marido está sufriendo mucho. Ah. ¿Entiendes? Sí. Porque con todos los problemas que tenemos, eso se le ha quedado así. Pagajito, pagajito. ¿Qué? Mira, ¿tú has visto los mocos de los pavos? Sí. Con guay, guay. ¿De rojo? Ay, mira, Paco, no. De verdad. Ah. Ay, Dios mío, cuando veo un pavo. A la Navidad. Ay, ay. Paco, sí. Ya van por allí. Oye, ¿la testigo no dice que vivía abajo? Sí, aquí abajo mismo. Es decir... O va por la avenida con mi marido. Ay, qué bien. Ah, pero como tienes a para abajo, peligro no hay. Ah, vaya. Sí. Nos vamos a casa. Mira, escúchame. Dime. Están a punto de cruzar la esquina. Sí. Ahora, cuando aquí cruce la esquina, sí. Vale, cogimos nosotros y nos vamos por la otra calle. Menos mal que tengo el coche en la otra calle porque Arturo no se la ha creído, sí, ¿eh? Sí. Es muy listo, muy listo, muy listo. Nos vamos a la esquina. Nos vamos a la esquina, pero ya. Venga, 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 vamos. Dinerito, Paco. Ah, ¿no te dejas nada? Ay, el conejo me lo dejaba. Sí, no, no te lo dejes, sube. No. Paco, espérate una milla que ya ve que mamá no se oye, me voy a asegurar de que está ella. Sí. ¿Mamá? Nos vamos a la ¿mamá? No se oye, se habrá quedado dormida. ¿Tú has cogido todo? Sí. Ahora sí, eso fue. ¿Qué ha sido eso? No pasa nada, ¿no? No. Ha sido la madera de la escalera. Yo creía que había pegado a mamá, pero ha sido la madera de la escalera. Bueno, venga, vámonos a la escalera. Mamá, es que se habrá quedado dormida. Ah, espera, es que no le he dado las pastillas. Espera un momento. Voy a subir a darle las pastillas. Un beso y le digo adiós. Vale, pero escúchame. Dale la bandeja. No le vaya a dar la basura. Es que no la había visto. Escucha, dame la basura que yo la dejo aquí. Sí, venga. Si está dormida, hacer así que no se entere, ¿eh? Sí, no te preocupes. Yo se la doy así, poquito a poco. Ay, señor, no me queda a mí nada con este en el arca. Ay. Ay, Juana. Ya la hemos liado. Ay, acabó Juana. El viaje. ¿Qué ha pasado ahora, Paco? Ay, Juana. Ay, Juanita. ¿Qué pasa, Paco? Ay, la mamá. ¿Qué pasa? Que se ha caído de la cama. ¿Pero tú por dónde las damos pastillas? Ay, Juana, que está muerta. ¿Pero qué dices? ¿Cómo se va a morir mamá así? Ay, que está muerta. Eso no es lo que yo pretendía. Eso es lo que yo pretendía. Ayudar a ponerla, pero tú estás seguro que está muerta. Sí, ay, sube tú. Mira, mira, mamá, mamá. Por la es que tengo suerte. Voy a dar la luz. Ay, ay, Juana. ¡Paco! ¿Qué? ¡Sube! Ay, voy. No suba ya. Ah, no. 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 Ah, ¿qué ha pasado, Juanita? Ay, Paco. Ay, ¿qué? Está muerta. ¿Pero la has puesto en la cama? Me ha puesto mucho trabajo, por eso te he llamado. Que estaba tirada en el suelo, que va a verla así. Tira en el suelo así. Ay, Dios mío. Y al final conseguí apoyarla en mis rodillas, le he dado la vuelta así, la he hecho sobre su propio peso. Y se ha quedado en la cama boca arriba así. Con los ojos abiertos, Paco. Yo no entiendo. Yo no sé cuándo es Paco llamado de la funeraria que se encargue de ello, porque yo, esa imagen de mamá, Dios mío, ¿cómo íbamos a hacer esto? ¿Qué ganas ya íbamos a hacer con mamá? Ay, Paco, ¿cómo se me ha podido ocurrir a mí esto? No me lo voy a perdonar en la vida. Ay, es que yo creo que es que no puede ni ser.
Poeta, poeta, o que la castraña por fin. Ya, ya. Yo no puedo entender. Si con 102 años, si con 102 años hoy día se está en la flor de la vida. Un poquillo arrugada, pero estaba sabe y comía bien, Paco. Sí, es que no puedo creer. Se me ha cogido un disgusto aquí. Ya he visto yo que se te ha cogido el disgusto. Ay, Paco, de verdad, mira, mamá, aquí, que solo nos hemos quedado aquí muerta ella. Tu padre es el San Peralta de Román de la Roca, ese como se llama, y el mío en Andalucía, en Álora. Todo desperdigado por todo el país. Si es que el día de difuntos nos haremos unas excursiones, ¿qué pasa? Bueno, Paco, te ha mandado con las flores por Interflora. Ay, si es que ahora me he quedado tan sola. Pero yo también, Paco, esta es la rueda de la vida. Paco, esta es la rueda de la vida. Sí. Unos se van, otros nos quedamos. Y al final nos ha ido, está la mamá. Ya, pero es que yo... me he quedado sin papá y sin mamá. Ya, Paco, pero yo también. Ya, pero tú tranquilo, Paco, que yo no te voy a dejar solo, ¿eh? Ay, sí. Tú sabes que yo te saco a ti muchos más años que tú a mí. Sí. Y yo no te voy a dejar solo, de verdad, ¿eh? No vayas a llorar. No. Estate tranquilo. Te voy a abandonar yo a ti. Ahora menos que nunca. Ay, pero... Porque ya está, Paquito, ya está. Tú sabes que yo te voy a defender como si fuera un hijo mío de un hermano. Ay. Por mi familia, como las tengo, mato. Ay. De verdad. Sí, de verdad. Ay. No llores, Paco. Mira, una vez, es que en estos momentos se te viene toda la cabeza como si fuera una película, Paco. Sí. Mira, me acuerdo yo cuando llegamos aquí. Sí. 16 años tenía yo. Ah. Y al año naciste tú. A los 9 meses. Bueno, al año, ¿se dice? No, pero es que no es así. No, Paco, pero 6 meses al año. Ay, qué niño más hermoso. Qué gordo. 6 kilos pesaste, una hermosura. Sí. Es que ya de entrada la vida me lo dio todo. Mira, me estoy acordando una vez también una tarde. Una tarde que estaba... Ah, no. Una tarde que estábamos jugando. Sí, sí. Era una tarde. Es cierto. No era una tarde, era un cumpleaños. Era un cumpleaños, no estaba... Espera, espera. Paco, ¿quieres dejarme la carta que estoy hablando contigo? No, es que a ver si viene alguien. ¿Quién va a venir, Paco? Ah, ¿para llamar al Arturo de tu rato? Ah, pues los del duelo. Los del duelo que vengan mañana. Arturo vendrá dentro de un rato, que yo lo llamaré a que venga a preparar a mamá para su último viaje, porque yo no puedo subir la barriga. No te pongas a llorar otra vez. Mira, me acuerdo una vez, que yo te voy a decir siempre, me acuerdo una vez, que un hombre vino y se metió un tipejo, que se metió con mi niño chiquito, el menor, el más menor, el más menor, el más chiquito. Y mira, me entró una cosa así para arriba, que solté el bolso, lo cogí así de la camisa y la arranqué con los botones. Ay, tranquilo, Paco. Ay, si es que hermanas tan buenas. Es que ahora se me ha quedado un vacío aquí. Bueno, Paco, escúchame. Voy a ir a por el Arturo, ¿vale? Te voy a dejar solo 20 minutitos. Vengo enseguida. Perdón. Claro, mamá. Mira, tú ves llamando a lo de la funeraria y demás, ¿vale? Yo voy a por Arturo, vengo en 20 minutitos cuando te quiero dejar solo esta noche, ¿vale? Es que me acuerdo mucho de la mamá. Yo quería hacerle un homenaje. Ay. Pues entonces tienes que hacer algo que a ella le guste mucho. Ah, el chiste que ese que le gustaba a ella. Ah, sí. Sí, cuéntaselo, sí, sí. Cuéntaselo. Seguro que está en el cielo escuchándote. Cuéntaselo, cuéntaselo, Paco. El chiste del huevo. Ese, ese. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ponte aquí, cuéntalo. Venga. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde los para cuatro... que te escuche la madre del cielo. ¿Dónde los 4 millones? De los 4 millones tuyos, que los míos estaban aquí. Ah, sí, bueno, de eso ya hablaremos. Ah, pues el cuéntaselo, chiste. Cuéntaselo. Es que le gustaba mucho. Le encantaba, porque siempre tú
usted más gracioso. Sí. Yo no tenía gracia. Siempre, siempre. No, yo, yo otra cosa no. Pero gracioso. Siempre lo decía mamá, siempre se reía contigo, conmigo no. Siempre decía, mi Juana la más seria, mi Paquito más gracioso. Todo el mundo, a todo el mundo. Es que tú eras muy seria, sí. Bueno, pero en el fondo no tengo mal corazón, pero bueno, tú siempre fuiste más gracioso. Venga, cuéntaselo, que te estaba escuchando, cuéntaselo. ¿A ti? ¿Al cielo? Ah, pues mira, está en el que dice que va un dos a un restaurante, sí, y uno va y pide un consomé, sí, un consomé. Ah, y, ah, ¿qué? Ah, y sigo. Sí, cuéntaselo, cuéntaselo. Un consomé, ¿sabes? Y el otro va y le dice, ah, ¿pero eso qué es? Y entonces él dijo, ah, pues eso es una sopa que se toma con un huevo dentro. Y el otro le dijo, ah, ah, pero cuyos, ¿qué postura tú? Así me es que el chiste no es bueno. Es más la gracia que le pongo que lo que digo. Bueno, ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo, voy a poner a Arturo, ¿vale? Enseguida vuelvo, ¿vale? Me voy a llevar el chaquetón que en la calle hace frío. No, no te vayas. Ahora vengo, yo vengo enseguida con Arturo, ¿vale? 20 minutillos tarde, voy llamando por la funeraria. Cuando ya acabe con el tema del duelo, ¿vale? Cogemos y vendemos ya la casa de una vez. ¿Qué? ¿La casa de una vez? ¿Qué? Paco, ¿no te vas a quedar tú aquí a vivir solo, Paquito? Se te va a caer el techo encima, con una casa tan grande. Sí, no. Ah, entonces, ¿qué hago? ¿Qué? ¿De qué vivo, Juana? Paco, ¿qué? Tú no estarás todavía pensando que nos vamos a ir a Alaska, ¿no? No, bueno, tú dijiste que sí, ¿no? Ay, Paco, pero eso era antes. Las cosas han cambiado. Mamá la palma. ¿Vale? ¿Vale? Sí, y ahora sí, hay que volver... Sí, ha fallecido. Sí. Y hay que volver a la realidad, ¿vale? Y la realidad es esta. La realidad es la que hay, Paco. Y tú lo que tienes que hacer es no llorar. Sé fuerte, ¿vale? Coge lo que tú que tenías pensado hacer, tu maletita, te vas a Canarias, que se te pase el berrinche de la mujer y de los niños. ¿Vale? Sí, sí. ¿Te queda claro? Sí. Ya está. Bueno, pues voy a recoger duro. Juana, ¿qué ha sido eso? Ay, ¿estaba allí? Que no, Paco, por favor, no seas tonto. Tú lo has visto como yo. Dale, estaba así, tirado para arriba, así. Así, pero ¿cómo sí, 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 no, es pero cómo lo va a hacer, Paco? Que son los vecinos, que son muy macabros, no, nos han escuchado no, y esto. Bonita, no, que no, de verdad, no. ¿Que no qué? No, que no es, de verdad, que sí. ¿Y si es? Que sí, que no, sí. ¿El qué? ¿El qué? La, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿He visto una sombra, Paco? ¿Dónde? No puede ser, no puede ser. Sí. No puede ser. ¿El Paco, qué? Paco, ¿qué? Mira.